Buenas, simadictos, bienvenidos a todos a un nuevo directo. Espero que ya haya por ahí alguien esperando porque, madre mía, no leo a nadie y me estoy asustando. Fijo que he roto algo. Dadme un segundín, chicos, porque creo que he cambiado mal el título del directo, ¿vale? Me estoy dando cuenta ahora mismo de lo que había configurado e intuyo que algo he roto para variar, así que dadme un segundín y bienvenidos a todos. Pasiego, eres el primero en llegar, así que pole para ti, tío. Muchas gracias por venir tan prontito o tan tarde. Debería decir hoy, dadme un segundín que estoy cambiando el título del directo. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Vuelta a Laston. Ya está, así lo voy a titular. Ale, y ya está. Título cambiado, no va a pasar nada. Chester, llegas el segundo y me dice, te haces con la tercera posición. Casi llegas el primero, Chester, pero por muy poco, que estamos poquitos hoy aquí. Ya sé que no son horas, es un horario un poco diferente a lo habitual y por eso seguramente os he pillado así un poco a traspiés. O eso, o es que la gente está celebrando que ya no hay que llevar mascarillas por la calle y han decidido que van a estar en la calle todo el tiempo para disfrutar de ese momento sin mascarilla y recuperar todo el tiempo que han tenido que estar llevándola. Espero que no sea así, porque en ese caso hoy no va a haber nadie con nosotros aquí, pero bueno, ya veo que vosotros sois formales, así que muchas gracias por venir y bienvenidos a una tarde de carreras, o debería decir tarde noche, porque sí, porque me han entrado ganas. Ya os dije que como el sábado sí que sí o sí iba a salir, pues hoy seguramente me quedaría en casa y aprovecharía para hacer un directito. Buenas tardes, noches, Jandrak, bienvenido, tío. Y así ha sido, como os dije, he ido a pasar la ITV del coche y para mi sorpresa ha sido rápido e indoloro, algo muy poco habitual con las ITVs, pero así ha sido, así que he podido venir prontito y no solamente he venido prontito, sino que me ha dado tiempo, ojo, a lo que os voy a contar. Me ha dado tiempo incluso a entrenar un rato y evaluar un poco con qué coche queríamos correr hoy. Os dije que la verdad es que me sentía muy inseguro y demasiado tenso con el Porsche ayer y estuve valorando un cambio. Y bueno, pues acabo de cambiar el título del vídeo porque se me había pasado y he decidido que sí, que vamos a hacer un cambio. He probado Ferrari y he probado Aston Martin. Y bueno, el título ya os chiva con qué me voy a quedar, ¿vale? Veremos a ver qué tal nos va. Va a ser algo totalmente diferente a las sensaciones del Porsche y va a ser algo que otra vez más no conduzco desde antes de la actualización 1.8. Por tanto, un coche que también se va a sentir algo diferente a como nos habíamos acostumbrado antes de las actualizaciones, ¿vale? Así que ya veremos cómo se nos da lo de hoy. No espero ni mucho menos pasar a ser competitivo de golpe, pero sí que es verdad que con el Porsche he estado entrenando aún más y me he visto incapaz, incluso con algunos pequeños ajustes, ¿vale?, de mejorar los tiempos. Sé que éramos medianamente competitivos, pero me sentía de verdad que el Porsche tenía un punto flaco muy, pero que muy en contra, y era la aceleración y velocidad punta, y creedme, eso solamente nos iba a traer problemas. Ayer vimos cómo nos estaban tirando el coche en cada frenada y eso lo único que lo explica es que tuviéramos una muy, muy floja aceleración y una punta que de verdad es un problema en un circuito en el que tenemos dos rectas con dos oportunidades muy peligrosas de adelantamiento y donde luego en general es difícil adelantar. Así que era la combinación perfecta para meternos en problemas y para, bueno, pues estar llamando al accidente, ¿no? Y es lo que vimos ayer. Así que no quiero meterme en problemas, prefiero ir con un coche un poquito más seguro y que tenga una mejor punta en este caso, porque de hecho aceleración el Aston Martin no es que tenga, en las lentas probablemente hoy lo pasemos mal, pero vamos a probar. Por cierto, Lucas Pozo, bienvenido, primera vez que te pasas por el chat, a los demás ni les saludo ya, ya te saludo a ti porque eres nuevo, el resto ya como me conocen dicen va, Gorka no lee chat, así que no hace falta que les salude, ya son inmunes, ¿vale? Pero a ti sí. Así que nada, a todos los demás os podéis dar por saludados y ya está. ¿Habéis visto cómo ahorro palabras? Si es que me enrollo con algunas cosas, pero luego con otras podéis alucinar. Y bueno, que sepáis que obviamente hemos venido ya a registrarnos y no voy a andarme en chorradas. Esto se abre, pero ya. Esto se abre, pero ya. Así que tengo que buscar la sesión mientras hablo con vosotros y debería de haberse abierto ya. Así que hoy no me lío, gente. Hoy no me lío. Cambiamos el coche y no hace falta que os diga cuál va a ser el protagonista. Lo único, me gustaría coger en un color así un poco novedoso para nosotros, no sé si había escogido uno de estos, sí, creo que estos me gustan bastante, así que vamos a ir con este mismo y conectar, ya está.
Estamos entrando, gente. Guido, buenísimas tardes, noches, bienvenido. Y me dice Kiba, ya os podéis dar por saludados, ¿eh? Os he leído, no os preocupéis. Así que bienvenidos a todos los que ya estáis llegando. Creo que las alertas sí que han salido un poquito tarde, porque estábamos muy pocos. Pero bueno, como digo, son unas horas que no acostumbro a hacer directo, así que no pasa nada porque la gente vaya llegando un poquito más tarde de lo normal. Ya sabéis que queremos unas buenas audiencias este mes, así que espero que esto se vaya llenando, ¿eh? Maldita sea. Y muchas gracias a los que me estáis ayudando a compartir esto en redes y todo, porque oye, algo siempre, siempre aporta y ayuda un montón, ¿vale? Y nada más por mi parte, gente. Espero que todo se escuche bien, espero que todo se vea bien. Y no me voy a liar ni me voy a enrollar, porque nos vamos a... Nada, en... Ya está, cero. Acaba de terminar el entrenamiento libre, así que estamos ya aquí en Nürburgring. Me he dado literalmente 4 vueltas con el Aston Martin. Setup de gatuercas, setup de gatuercas de diciembre, ¿vale? Al que le he hecho lo que le estamos haciendo a todos, alineaciones negativas y ya. ¿Qué pasa? Que ese cambio lo he estado probando hoy. El Porsche, es cierto que con ese cambio se vuelve incluso más peligroso e inestable, y eso podía conmigo, lo hacía demasiado nervioso. Y en cambio, si dejas las alineaciones normal, pierdes paso por curva, y me he dado cuenta, incluso bajando a la trasera y dejando las alineaciones rectas, sin muchas caídas, de forma que o convergencias, bueno, da igual, sin la alineación negativa, que supuestamente te debería dar algo de aceleración y punta, no te da absolutamente nada, ¿vale? Me seguían quitando las pegatinas en el entreno, así que descarto el Porsche porque de verdad es peligroso ir con el Porsche en este nivel de competitivo. Yo al menos no sé recuperar el tiempo en curva, y lo que estábamos haciendo era dejar la puerta abierta a todos y cerrar y ser muy agresivos en frenadas, buscando problemas con gente que nos podía tirar el coche por punta, ¿vale? Como digo, no me siento seguro con un coche así. Yo quiero un coche que vaya igualado al resto y que si me adelantan sea por ritmo, no por punta. Así que vamos a probar el Aston, porque he visto muy poca gente con Aston y he probado el Ferrari con gatuercas y me he dado cuenta de que no soy del todo competitivo con el Ferrari. Siempre he tenido la sensación de ser bastante lentorro con el Ferrari aquí, pero de verdad no soy competitivo con él. Incluso con setup de gatuercas me he sentido muy poco competitivo, al menos en los tiempos que he estado marcando entrenando esta tarde, ¿vale? He vuelto a las 6 a casa, 5 y algo, y he estado entrenando una horita o así, y ya está. ¿Qué pasa, Giacodex? Bienvenido, tío. Pues ahora te lo diré cuando echemos la primera. vamos a ver. Y nada, lo dicho, que voy a tocar el setup, pero vamos a hacer lo siguiente. 21 grados en pista, ¿vale? Así que vamos a hacer lo de siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adelante, ¿vale? Lo mismo que le estábamos haciendo al setup del Porsche, y 2 atrás. Eso lo primero, y ahora vamos a por las alineaciones. Y alineaciones negativas, ¿vale? Lo que le estamos haciendo a todos los coches, pues el Aston, dado que es un coche que va en general muy plantado, ¿vale? Pues yo creo que es un coche que va a aceptar muy bien las alineaciones negativas, porque por muy inestable que lo volvamos atrás, es un coche que realmente va muy plantado. Así que si os habéis acostumbrado al Aston, este cambio no debería de ser demasiado brusco para vosotros. Y en caso de que tengamos algún problema, subimos control de tracción al 3, ¿vale? El coche con 2 va para bastante bien, diría, pero si veo que tengo algún problema, lo subiré al 3. Combustible, no tengo nada calculado, así que vamos a ir con 25 litros para quali. De hecho, voy a ir con 20 litros para quali y vamos a calcular consumos. ¿Qué os parece? Ojalá andemos en los de siempre, en esos... ¿cuántos eran? 3 litros, ¿verdad? En esos 44 litros para carrera. Y nada, se ha abierto ya quali. Ya sabéis que no me puedo andar con tonterías, porque para cuando salimos entre una cosa y otra son 8 minutos. ¡Y no da tiempo! Gorka 007. ¡Ojo! Podía haberle llamado así al título. En plan, LFM 007. Por lo del Aston Martin, me gusta. Ferrari es tu coche main, ¿no? Para nada, Giacodex. Hasta hace poco mi coche principal era Aston Martin. Lo sabe la gente, es mi coche preferido de todo el competizione. El problema es que tras las actualizaciones, el Ferrari, después de, para mí, no ser competitivo jamás, pasó a ser competitivo, y el Ferrari me gustaba mucho por los overlays. ¿Qué pasa? Que con el nuevo overlay, el Aston Martin se adapta fatal. Y cuando digo fatal es... fatal. De hecho, lo vais a ver ahora mismo. Estoy arrancando, dadme un segundín, que tengo que hacer aquí toda la parafernalia. Y bueno, ahora vais a sentir a lo que me refiero con el overlay. Vámonos. Lo tenéis ya, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos al overlay con el Aston. Esto es una fiesta. No veis prácticamente nada a la izquierda, porque el Aston es un coche que, como veis, tiene una visibilidad
muy limitada, las cosas claras. Tiene una visibilidad muy, muy limitada a la izquierda, porque es un coche en el que vas mucho más plantado atrás y recuerda más quizá a los DTM y coches que te encierran mucho más, ¿no? Que encierran más al piloto. Efectivamente, y me dice, el pilar de este coche es prominente, vamos a decir, ¿vale? ¿Qué pasa, Salgueiro? Esto no te lo esperabas, ¿a que no? Gatuercas, esto no se lo esperaba. Acabo de romperle el culo a Gatuercas ahora mismo. Lo sé, no te lo esperabas. Y he hecho otra cosa, y ha sido, ya que íbamos a ir con el Aston o con otro coche que también necesitaba la información, he decidido que ahora sí, he movido un poquito el overlay, lo he ajustado y he conseguido esta tarde, para que veáis que no he estado entrenando, que en realidad he estado haciendo esto, o sea, no penséis que entreno. Os he puesto los neumáticos de nuevo a la vista, ¿vale? En este caso no necesitamos el espejo en el Aston, que eso es lo bueno, que aunque no tenemos mucha visibilidad, no está en medio el espejo virtual. Y como vosotros no veis los neumáticos, las presiones, porque están muy abajo en el dash, es imposible que os muestre todo el dash con este overlay. He decidido que os voy a enseñar los neumáticos a la derecha y os he recortado el dash, ¿vale? Como hacía con el Porsche, básicamente. Creo que esto es un formato muy, muy bonito. Creedme que el Porsche queda muy bien con las ruedas y todo como lo hemos dejado, pero en este caso no puedo hacer nada más. Ah, y lo que me estoy dando cuenta es que no he dejado... ¡Mierda! No he puesto a la vista el combustible. Vale, tengo que enseñaros el combustible, ¿vale? Porque creo que este coche no lleva el combustible a la vista. ¡Qué genial, ¿no? ¡Puedo pasar por encima del piano! Sorry si no os leo porque ahora tengo que entrenar, ¿vale? Tened en cuenta que he dado literalmente 4 vueltas con el Aston. Las suficientes para marcar una vuelta rápida y darme cuenta de que era más rápido que con el Ferrari. Y que con el Porsche, básicamente. Estamos con el setup de Salgueiro. Efectivamente, después de quejarme toda la tarde, he cambiado de coche y he vuelto... ¡Ay, madre, que me voy! Vale, todavía no está bien el coche, ¿eh? Hay que dar otra vuelta, chicos. Ya veis que las presiones necesitan un puntito más. Así que, relaxing, cap, off golpe de remo. Esperemos un poquito y ya está. Y siguiente vuelta, vamos a tope. Y lo que me gustaría hacer... no tendré más... A ver, dando un segundín, ¿eh? Que no sé ni lo que quería hacer. A ver, ¿qué tengo yo aquí puesto? Nada, ¿verdad? Este coche no tiene más tipos de overlays. ¡Qué cagada! Juraría que el Aston tenía más de uno, ¿no? A ver. ¿No? ¿Me cago en la leche? Yo juraría que sí. Dame un segundín, ¿eh? Vale. No sabía que tenía eso configurado ahí. Vale, ok. ¡Qué genial! ¡Qué genial! No sé lo que estoy haciendo. Vale, estoy cambiando el race lock. ¡Genial! Vale, pues tengo que ponerme combustible. Tengo que ponerme combustible a la derecha porque este coche no muestra combustible. Y eso no me lo esperaba. Lo dicho, disculpad si no os leo ahora, ¿vale? Perry, bienvenido, tío. Lo dicho. Dadme un poquito de espacio ahora para concentrarme. Ya tengo a alguien que va muy fuerte detrás. Como esté clasificando, le voy a destrozar la vuelta. Bueno, volvemos a luchar por la 20ª posición, ¿eh, gente? Somos el coche número 16, según estoy viendo. Vale, eso no me gusta mucho. Coche número 16. Tengo miedo. No os voy a engañar. El punto débil con el Aston para mí es la chicane. No sé darla. De momento, ¿vale? No es que sea punto débil, es que es el punto débil de Gorka. Porque no tiene ni idea de trazar con el Aston. Pero me ha dado la sensación de que si voy fino, soy más rápido con el Aston que con el Porsche, yendo más cómodo, ¿vale? Así que venga, vamos a por la vuelta, focus. Ahí lo hemos parado. ¡Ah! Hay que ir a por el piano, Gorka. Es una pasada la diferencia. Vienes del Porsche y ahora ya se te... ¿Veis? Se me ha olvidado meter el coche en curva. Vamos. Se me ha olvidado meter el coche en curva, básicamente. Y las presiones están genial ya, ¿eh? Bueno, de hecho, atrás están mal. Tengo que subir más incluso atrás. La diferencia entre las traseras y las delanteras en el setup es una barbaridad. La tuerca se apunta a eso. No sé cómo, no sé si es que con 34 grados no era así, pero en todos los setups que y en todas las temperaturas que hemos corrido, las de atrás hay que subirlas bastante más que las de delante. No está equilibrado. Es raro. Ah, vale, ahora lo estoy pensando, probablemente sea por las caídas. Probablemente sea por las caídas.
Y yo creo que las ruedas todavía no están bien, porque he dado antes un par de vueltas y iba un poquito más sobrado. Vamos a ver la siguiente vuelta. No sé hasta qué punto ahí voy a tener que bajar a segunda para rotar el coche, ¿vale? Tengo un poquito de subviraje con el Aston, pero como os digo, a veces ese efecto placebo, bueno, en este caso al contrario, que el placebo sería el antónimo, ¿vale? Porque lo que ocurre es lo contrario al venir del Porsche, que da la sensación de que el Aston no gira. Pero claro, es lo que os dije, es que cuando coges el Porsche, cualquier coche te da esa sensación. Pero luego, a la mínima que metes tercera marcha con el Porsche o con cualquier otro coche, te empiezas a dar cuenta. Dale gas. Dale gas, claro que sí, articulado, muchas gracias, tío, 18 meses ya. Venga, Focus. Oh, no. No estoy frenando donde debería. Este coche frena mejor de lo que estoy frenando. No me digáis por qué. Bueno, me da tiempo a dar otra vuelta, ¿vale? Y las presiones siguen bien, pero es verdad que atrás... voy a tener que subir presiones atrás. Aún así, que me sirva de entreno esto, ¿vale? Pues nada, sigo charlando, ya que esta vuelta tampoco va a servir para nada. Tengo el Delta... no, no tengo el Delta. Se me ha... joder, se me ha desconfigurado otra vez esto. Me cago en la leche. No se me queda la pantalla que yo quiero. Lo bueno que tiene el Aston, gente, es que puedo ir realmente cómodo con él. En el Porsche ya lo vimos. Si queríamos ir rápido, tenía que sí o sí tirar a muerte con una concentración increíble para no perderlo de atrás, arriesgando una barbaridad. Con el Aston acabo de dar una vuelta de mierda, charlando con vosotros, y estamos decimosextos, gente. Yo creo que con eso os digo todo, ¿verdad? Creedme, me estoy dejando mucho tiempo en esta vuelta y no sé, no tengo el Delta, un segundín. Ahí está el Delta. Ah, y estoy mejorando tiempos, genial. Pues ya está, os acabo de decir todo. Vámonos, que creo que esta vuelta la vamos a mejorar también, ¿eh? Y yo creo que esta, si la consigo dar en tercera y hacer rotar el coche, vamos a ganar mucho tiempo. Vámonos. Vamos a esperar a la... Kiva, vamos a esperar a la quali, ¿vale? Por si de repente hago... hago una posición mejor. Pero sí, sí, por ahora nos quedamos con el top 15. Ah, es que este coche puede saltar por la segunda chicana. Madre mía, parezco el de la bomba. Saltar. Pues eso, que podemos saltar por los aires en la segunda chicana. Y eso me encanta. Venga, va. ¡Decimosegundos! Y era una vuelta de mierda. Venga, va, Focus. Pensaba que había perdido todo en el primer parcial y no, ¿eh? A ver si después de todo no ha sido un mal primer parcial. Venga, va. Voy fino ahora. No, pues estoy perdiendo tiempo. Bueno, ya sabéis, chicos, la cuarta vuelta es la vuelta óptima. Venga, 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 venga. Venga, 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 ganando, vamos. No, no, me la jugué. Vámonos. Me la jugué. Pues ¿sabéis qué? Que me aparto aquí. Eso es. Vámonos de aquí. Listo, y dame un segundín. Ojo. Vamos, una de suscripción para el nene. Medio añazo, claro que sí. Medio añazo para Pasiego. Muchísimas gracias, tío. Vamos a por ese añito, Pasiego. Y muchas, muchas gracias por esos bocinazos, tío. Muchas gracias por ese pedazo de Prime. Y lo dicho, articulado, muchas gracias por los 18 mesazos para ti. Has nacido dos veces. De verdad, muchas, muchas gracias. Y top 13. Top 13, Kiva, claro que sí. Con lo que nos gusta ese número. Vamos a por el top 13, chicos. Y yo voy a ir mirando el consumo, ¿vale? Que es lo que más me mosquea. Por cierto, presiones. Adelante están genial, pero atrás vamos a tener que darle... pues a ver, hemos sumado 0,6. 0,8. 0,9. 0,9.
Ah, no, en realidad va atrás, solo sumamos 0,2. Así que ahora llevamos, claro, hicimos 0,6 adelante y abajo 0,2. Ahora lleva 0,4, 0,5. O sea que sí estaba, el Aston sí está equilibrado. Vale. No, pues así se queda, ya está. Le he sumado 3 a cada, así que así se queda. Y lo que íbamos a hacer era combustible. ¿Cuánto gastamos? 2,9. Igual que el Porsche. Porsche, recordar, 2,8. 2,8, 2,80 y pico. Este 2,94 es un poquito más. Así que ojito, cuidado que nos vayamos a los... Ojito, cuidado que nos vayamos de los 44 litros, ¿eh? Recordar que con el Porsche no me estaba sobrando absolutamente nada en carrera. ¿Qué tal si le metemos 46? Y deberíamos de tener ya ese margen extra, ¿no? ¿Lo veis guay? Es un 0,1 de diferencia. Igual le meto... ¿Creéis que tendremos que llevar 50 litrazos? Igual le dejamos con 50 litrazos. Articulado, te leo, tío. Vuelves a preguntar, ¿qué le has hecho al shifter del G25? Primera persona que está muy atenta. Primera persona que está muy atenta. Bueno, pues esto es un proyecto que ha salido mal, articulado. Pero tranquilo, no es roto el G25. El G25 está intacto, ¿vale? Pero esto es algo que quería hacer especial y que os dije así entre líneas y que ha salido mal. Así que nada, Kiva, 5 minutos. ¿Has dicho que estaba lanzada? Pues chicos, tenéis por ahí la predicción de Kiva lanzada. 5 minutos o menos ya. Estamos 16. ¿Llegamos al top 13? Yo digo que sí. Esta vez yo soy optimista. Digo que sí. Y quiero ser el primer Aston de la parrilla. Y el primero es Trafka, que está el 11º. Así que a por el que voy. Nah, no creo. Hay muchos pros. Igual que con el Porsche siempre había alguien que iba volando. Esta vez al menos estamos aquí de manera un poco más competitiva. El objetivo, top 13. Vamos a por él. ¿Y qué estaba haciendo? Combustible. ¿Creéis que voy a necesitar 40 y...? Joder, le meto 48 y ya está, ¿no? Es que es por ir en plan cómodo. Noto que gasta un poco más el Aston. Así que... Ah, 46 tendrías. Después de mucho tiempo desconectado, vuelvo a verme un directo tuyo. ¿Qué ganas tenía? Joder, qué grande, Coti. Qué grande. Muchísimas gracias por esa pedazo de renovación, tío. Que además no es con el Prime. Así que... Muchas gracias por lanzar la cartera a la pantalla. Y muchas gracias, Coti del Bosque, por esos ya... ¿Cuántos son? 10 mesazos, número redondo para ti. Así que gracias por esas palabras que hacen mucha, mucha ilusión. Y nosotros aquí seguiremos y dando, en este caso, un mes más fuerte que nunca, porque os lo he dicho, competición está teniendo unos números muy buenos y creo que vamos a sacrificar un poco, vamos a echar más carreritas este mes y con un poco de suerte volveremos a solicitar el partner de Twitch con los números que estamos teniendo. Pero quién sabe si hay suerte, ¿vale? Así que no nos vamos a obcecar, pero lo vamos a intentar. Vamos a dar un empujoncito entre todos. José Chin, buenísimas tardes, tío. ¡Tu shifter articulado! Que está intacto, que el shifter está intacto. Que estos son solo unos tornillitos cambiados y el shifter está intacto, articulado. Oye, que está todo bien, ¿verdad? Que como se me haya olvidado algo, los neumáticos, ya sabía yo. Ah, no, están bien. Están bien, están bien. Vale, 20 seconds, control de tracción lo dejamos como está. Esto está bene, todo está bene. Vámonos. Vámonos, gente, que estoy nerviosete. Primera carrera. Primera carrera. ¡Oh, Dios! Vale, da igual. ¡No! Soy idiota. Soy idiota, gente. La he liado muy fuerte. Dando un segundín, ¿vale? Todo por esto. Todo por el dichoso combustible. La madre que me trajo. Pues qué liada. Bueno, va, salimos de box. Lo siento mucho, gente. Vamos a tener más carreras después, ¿vale? Esto de verdad que me hace mucho más daño a mí. ¿Para qué toco? Tenía que sacar el combustible a la vista, chicos. Si no lo sacaban, no teníamos combustible por ningún lado. De hecho, me estoy dando cuenta, fue el lab, fue el bla bla bla, fue el just... No, pero no tengo cuánto combustible me queda. No me lo dice el coche. Venga, va. Vamos allá. Cuando me deje, controles bloqueados. Qué liada. Qué liada, gente. Pues nada, hay que correr. Joder, soy un liante. Vamos. Encima, si saldría de box ahí, pero salimos muy atrás. Me cago en la leche. Venga, va. Bueno, hay que animarse. Al lío. Buah, ¿cuánto me sacan? ¡15 segundos! Vamos. ¿15 segundos? Buah, qué locura. Bueno, pues primer hostiazo al rating de hoy, gente. Y ya está. Vámonos a entrenar. Me cago en la leche.
Qué idiota que soy. Bueno, ¿qué os parece si... ojo, ¿qué os parece si usamos esta carrera para llevarnos un poquito de SR? ¿Eh? Me llevo el reto de... vamos a probar desgastes, vamos a usar esto como entrenamiento. Me voy a llevar un ostión de rating increíble. Pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene. Y todo por, en vez de haberle dado a continuar, haberle dado a salir. ¿Por qué están tan cerca? ¿Por qué están a una maldita tecla? ¡Qué rabia! Sí, ahora se ve el combustible, claro. Claro, José Chir, es que lo he puesto. Es que me acabo de quedar sin salida por culpa de ponerlo. Venga, va, vamos a rodar, gente. Usamos esta carrera de entreno y ya está. Yo qué sé, 20 minutos entrenando. ¿Pillaremos a alguien? 10 segundos. Venga, al menos vemos qué tal está, qué tal va el coche. Lo malo es que encima era la carrera de día. Es que qué idiota soy. Es que qué idiota soy. Joder, qué rabia. Ah. Vaya fail. Vaya fail. Acabas de ver el nuevo McLaren Widow. Bueno, puedo ir charlando con vosotros al menos. Te has enamorado. ¡Ojo! Acaban de presentarlo. No es igual que el resto. Porque todos los que estaban presentando, no voy a decir nada, pero... ¡ay! Ya se ha hablado que todos los que han presentado son el mismo Fórmula 1 con pegatinas diferentes. Que ninguno ha mostrado sus cartas, obviamente. Han cogido una maqueta, la han pintado y ala, y tomad patrocinadores para sacar fotitos. Por lo que tengo entendido, ¿eh? Igual no tengo razón. Pero he leído eso. Y no me parecería nada... nada sorprendente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde me he llevado el warning? No entiendo nada. ¿Me he llevado el warning por ir por el interior en el piano? ¿En el de izquierdas? Tiene que haber sido ahí. Tiene que haber sido ahí porque es verdad que con el Aston puedo atacar más pianos. ¡Ojo! Aquí ha habido muerte. Venga, me quedo a alguien. Ese señor ha abandonado. Vamos a por esta gente. Vamos a entretenernos un poco al menos. Se viene la remontada, ¿eh? Bueno, desde luego a ese no. Vámonos, uno menos. Pues si ese era el número 6. Bueno, cuanta más gente de buen ratín haya atrás, más probabilidades de que yo pierda un poquito menos. Sí, ha sido la izquierda, ¿no? Nah, no pasa nada. Hemos venido a entrenar. Lo que no quiero es llevarme contacts ni off-tracks absurdos. Pero bueno, por llevarme un warning no va a pasar nada. Creo que los warnings... no sé cómo cuentan los warnings. Miren, bienvenida, que ni te había saludado. ¡Que se puede! ¡Claro que sí! Si solo tenemos ahí a 20 coches delante. Solo que no los veis, pero están ahí. Bueno... igual me callo porque... ¡ojo! ¡No! Bueno, pues nada. Igual sí que me llevo varios off-tracks. Ya sabéis lo que os digo siempre, ¿no? Usar las carreras como entrenos no son buena idea. Vamos. A ver, ¿qué gente está aquí? ¡Ojo! Número 9 ahí delante. Vamos a por él. Si soy capaz de seguir a ese McLaren, eso hablaría muy bien de nosotros, ¿eh? Nadie nos escuchará, pero si yo digo que se habla bien de nosotros, se habla bien de nosotros y punto. ¡Qué cabrón! El McLaren rota mucho mejor que el Aston. En las lentas, el McLaren sí que nos sacará algo. A ver, que no me quiero llevar ese warning. Pero qué diferencia de aceleración, gente. Fijaos el Aston. Y eso que en segunda el Aston tiene una salida muy lenta, pero en tercera ya el Aston vuela. Y fijaos cómo nos estamos acercando. Se nota que le está frenando ese Mercedes. Y yo vengo sin perdón, ¿eh? Y cuando digo sin perdón es que me voy a divertir. Vamos. No le voy a tirar el coche a la primera de cambio. Pero me estaba enseñando por si él dejaba o no dejaba espacio. Ahora aquí se me irán. Porque yo tengo que ir con más cuidado con el Aston. Vamos. Porque ahí el McLaren rota, que es una pasada. ¡Ojo! Se cierra el Mercedes. Están juguetones. Nos podemos aprovechar. Se tira el Mercedes.
¡Buah! ¡Por fuera! Vaya pasadón, qué bonito. Y ojo que hemos salido muy rápidos. Creo que el McLaren está tocado. Lo que os dije el otro día, ¿no? Primera vez que llego, primera vez que ataco. No. Y menos en la chicane rápida. Es absurdo, ya habrá otra oportunidad. No vamos a hacer lo que ayer tanto critiqué. Y lo malo es que el McLaren sale muy rápido. No le voy a poder adelantar aquí. Creo que tiene la punta tocada. Pero va a haber que salir muy bien. O tirar el coche. Hostia, qué bien frena el Aston. Vamos. Quedó el interior. Qué bonito. Qué bonito, gente. Así sí. Venga, va. Está tocado, el McLaren. Clarísimamente tocado. Por eso ha frenado antes, yo creo. Eso, y que es verdad que ahora llevo... Hemos pasado de un extremo a otro, gente. Hemos pasado del coche con el que más dificultad tenía para frenar al coche que mejor frena, probablemente, que es el Aston Martin. ¿Qué pasa, Pedro? Bienvenido, tío. Ya lo siento, pero esta primera carrera nos la hemos tenido que tomar como entrenamiento porque, pues bueno, he decidido meter la pata en el momento más importante de la jornada y he decidido que era muy buena idea darle escape para cambiar una cosa de la interfaz justo cuando era la salida porque se me había olvidado y, bueno, la hemos liado y he ido a box. Así que nada, aquí entrenando. Eso sí, con una lucha con el número 8. Lo cual no deja de estar bien. Pero lo que digo, el McLaren está tocado. Pero bueno, el paso por curva, porque seguramente esté tocado de aceleración o de punta únicamente, fijaos cómo nos escapamos. El paso por curva parece que le mantenemos y eso es muy, muy bueno para nosotros de cara a la siguiente carrera. Solo espero que la siguiente carrera no sea de noche, gente, porque me va a fastidiar mucho como sea de noche. Vamos. De vuelta al Aston, efectivamente, Pedro. De hecho, no sé cómo he titulado el directo al final, pero ese va a ser nuestro título. Por cierto, 56-3, es una vuelta de mierda, ¿eh? Tengo que concentrarme porque el coche está intacto, las presiones están perfectas, diría yo. Y tengo que tener un poquito más de ritmo. Tengo que sacar un poquito más del Aston. Vamos a ver ahora sin luchas de por medio. ¿Qué soy capaz de hacer con este trasto? Vamos, bonito. Venga, medio segundo acabamos de arañar en el primer sector. Ya os digo, estoy aquí atrás, no hay nada que hacer, pero no penséis que yo no voy a arriesgar. Que voy a intentar ir contra el crono y vamos a intentar marcar una carrera limpia para ver de qué escapa del coche y para ver también el desgaste. ¿Qué pasa, Jax? Bienvenido, tío. Pues hemos empezado con muy mala pata, así que me toca entrenar. Y ya está. Hay un coche ahí al fondo. Dos, diría. A 6 y 7 segundos. Venga, va. Yo qué sé. Vamos a por ellos. Ojo, ¿eh? Ojo que si se traza bien con el Aston es casi pie a tabla. La S de Schumacher. No. Vale. Me llevo el off-track. Qué cómodas son estas S's con el Aston, gente. Qué cómodas. Aún recuerdo esas dos con el Porsche. Sobrevirando, entrando en curva, rotando el coche, perdiéndolo de atrás. Uf, un infierno. Y todavía estoy haciendo pruebas de cuánto puedo llegar a zampar del segundo piano, ¿eh? Es una barbaridad lo agresivo que se puede ser ahí. Vámonos. Venga, 56, hago 55-4. 55-4, gente. Eso es mi vuelta rápida de carrera, pero vamos. Sin lugar a dudas. Por encima del Porsche, quiero decir. Acabo de fulminar, yo creo, el tiempo del Porsche. Ah, no, creo que con el Porsche llegué a un 55-1. Me quiere sonar, pero creo que fue con rebufo. Y en grupo. Me quiere sonar, ¿eh? Pero da igual. Voy a seguir tirando. Todavía las ruedas están bien y tendremos que perder combustible.
y ganar tiempo por vuelta, así que vamos. Además la pista está muy bien. Eso es, por eso me da mucha rabia haberla liado en esta carrera, porque la pista estaba muy bien para correr y tener luchas bonitas. Qué bien frena este trasto. Una verdadera gozada. Fijaos, voy pía tabla. Dos puntitos de control de tracción. Pía tabla. Es una locura de coche. Ahí he perdido un poquito de tiempo. He tirado tarde. Me tengo que hacer a las S ahora con este trasto. Buah, estamos destrozando el delta, gente. No sé qué clase de vuelta me estoy sacando, pero estamos destrozando el delta. Lo vamos a ver si mantengo el ritmo. ¡Ah! La lié. Ahí se va 0-3. Estoy mirando el delta en el aro. 0-3, acabo de perder. Estábamos ganando un segundo y pico. No, no, esta no es la vuelta. Esta no es la vuelta. Venga, va, vamos a por otra. ¡Hala! A entrenarse, ha dicho. Vamos. ¡Qué desastre! La he liado en el último parcial. Y aún así mejoro, ¿eh? Nada, vamos, vamos. Por cierto, hay dos coches allí delante. De hecho, no hay dos, hay tres, cuatro coches ahí delante. Ojito. Sí, la predicción, anúlala, por favor, Kiva, que la he liado yo. Eso no cuenta como condiciones de carrera. Pueden pasar incidentes de carrera, ¿vale? Pero que Gorka la líe antes de salir, no. anulamos predicción, sí. Tranquilos. Tranquilos, no hay drama. ¡Ojo, un abandono! Venga, va. Que la hostia al rating va a ser buena. Pero vamos a intentar que sea menor. Tirando a muerte. Bien, bien, bien. Ahora hemos salido bien. Venga, Gorka, no la líes en la última chicane. Un segundo en el delta. Un segundo en el delta. 11 minutos por delante y hay cuatro coches ahí delante. Se ha liado. Alguien se iba a box. Vámonos. Un segundo con 16 en el delta. ¿Cuál es la vuelta? 1.55.2. Muy buen ritmo de carrera. Sí, sí, nos estamos acercando. Os podéis fijar en sus tiempos por vuelta, ¿vale? En el paso por meta. Y comparáis. Pero yo creo que nos estamos acercando. Presiones están genial. Una pena, de verdad, una pena, porque teníamos las presiones bien, teníamos el coche bien. Uf, cago en la leche. Vaya forma de estrenar el Aston. Y aquí hay ritmo, si nos acercamos va a ser muy poco a poco. Bárbaro. Bárbaro lo cómodo que es pasar las S con este trasto. Venga, 3 segundos. Un porchecito. Venga, nos vamos a vengar del Porsche. Digo del coche, ¿eh? No tengo nada contra ese piloto, me la lía. Vale, muy bien hecho. Muy buen rejoin.
ha visto que tenía distancia y ha podido cruzar la pista para luego volver desde el otro lado. Muy bien calculado. Así da gusto, gente. Y dos posiciones. Ojo, que igual no perdemos tanto ratito. Medio segundo hemos recortado a aquel señor, más o menos, creo. Me ha parecido, ¿eh? Igual lo he calculado mal y es más. Lo bueno es que los demás tampoco están tan lejos. Si llegamos a uno, igual llegamos a más de uno. Qué bonito, rota, eso es. Hay que morder mucho ese piano para rotar. Vamos. ¡Buah! 0.20 a mi mejor vuelta. Cuando se muerde bien ese piano, se nota una barbaridad. Vamos. Venga, gente. Se está acercando el Mercedes al de delante. Eso es mejor aún. Porque a la mínima que luchen, nos echamos encima y tenemos claramente más ritmo que ellos. Bueno, no muchísimo, pero debería ser suficiente como para adelantar. Si tenemos tiempo, claro. Es que este coche puede morder ese piano interior de la bajada y no reacciona el coche, no pierde velocidad. Cualquier coche, bueno, no lo sé, el Porsche y el Ferrari, por ejemplo, no pueden morder ese piano. No, me mato. Bueno, todavía me llevo un drive-thru, gente. Pero no podía perder tiempo ahí. Vamos. No sé cuántos puntos de incidentes dan los warnings, pero vamos a poder calcularlo. Porque no me he llevado más off-tracks, así que lo vamos a poder calcular. Justo de tiempo a este paso, ¿eh? No tengo que cometer errores. Al menos tengo que llegar al Porsche. Sería muy frustrante no alcanzar a un Porsche. Si supuestamente tengo mejor ritmo. Y no sé si habrá desgaste o algo. Sí que es verdad que tengo las presiones un poco altas. Así que mucho cuidadín. Pero es como si me estuviera costando llegar y yo estoy yendo igual de fuerte, ¿eh? Y ahora estoy yendo fino. Vamos a ver qué tiempos por vuelta marcamos. A ver si no cometo errores aquí. Venga, que están juntitos. Bienvenido, Xavi, ¿qué te cuentas? Pero bien, no te amarillean de momento, vamos. 55, 3, medio segundo más. Es tiempo, ¿eh? Es tiempo como para llegar. Son 5 minutos de carrera, en un minuto, medio segundo. Para algo más de un minuto, medio segundo. Pero van finos, ¿eh? El Porsche se está poniendo nervioso. ¿Cómo ha frenado? Vamos. Yo estoy clavando mi tiempo por vuelta. Por lo que veo en el aro. Porsche está presionando ahora mismo. Sí. El Porsche está presionando.
Tengo que intentar enderezar el coche un poquito antes. Ah, me voy largo. Vamos. Mierda. Ahí pierdo 0-2. ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¡Grande! ¡Grande Basahound! Muchas gracias, tío. Por ese raidazo. Muchas gracias, Basahound. Arracha el león. Buenas noches, tío. ¡Ay! He tocado un poquito arena. 3 minutos, me voy a quedar sin tiempo. Qué rabia. Sí que es verdad que no he mejorado tiempos ya, ¿eh? Venga, qué bien frena la Aston, maldita sea. Vamos. Se va largo el Porsche. ¿Quieres crossplay? Ay. Aquí el Porsche se me va. Venga. Ojo, se me va. Casi me mato, pero hemos salido más rápidos que el Porsche. 1.50. Solo vamos a tener un par de oportunidades con uno. ¿Creéis que llego al de delante? Fijaos dónde sufre el Porsche. Ya sabemos dónde debemos atacar. Pero hay que salir mejor. He sobrevirado, gente. ¡Ah! Este señor va muy fino con el Porsche, ¿eh? Yo no iba tan fino, ni menos al final de carrera. Acabo de perder una oportunidad clara. Esa era una oportunidad clara para intentar ir un pasito más y adelantar al siguiente. Aquí el Porsche supongo que lo hará bien. No tiene problemas en los frenos. ¡Ay, yo sobrevino! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Joseba? Bienvenido. Ah, espero que haya otra vuelta, chicos. Sale más rápido, eso es. Vamos. Aquí rota un poquito mejor. Mierda. ¿Cómo se escapa? Tengo que hacer bien estas dos. No. Qué cagada. Venga, va. Vamos, vamos. No, ¿cómo ha salido tan bien? Gente, la gente con el Porsche va mejor que yo. No sé qué pasa con el setup nuestro, pero no corre, fijaos. A mí me tiraban el coche mucho antes. Y esta vez no he podido tirarle el coche. Nada, nada. Lo ha defendido. Lo ha defendido el señor del Porsche. Me quedo sin la posición. ¡Hala! ¡Qué rabia! ¿Es otra vuelta? ¡No fastidies! Joder, de verdad, cómo odio cuando dan lo del lead en última vuelta y no sabes si estás en la última. Venga, otra oportunidad. Vamos a por él. Así no, Gorka. Mierda.
Qué cagada. Otra. Ahora sí lo estoy pasando mal con el coche, ¿eh? En cuanto intento ser agresivo, últimas vueltas ya, los neumáticos se nota. Nada, nada. Da igual ser más rápidos, que si no eres muy fino después... Adelantar aquí se las trae. Vamos a intentar volver a atacar en el mismo sitio si comete un fallo, si no nada. No es suficiente. Le enseñaba el coche, pero obviamente no se lo iba a tirar. Lo ha hecho genial. Lo ha hecho genial. Fijaos, si nos hemos acercado a los de delante. Es que este señor ha ido muy fuerte ahora. ¿Cuántos litros nos han sobrado? 5 litros, gente. Era algo que tenía que apuntar de esta carrera. Ese señor ha ido muy fuerte las últimas dos vueltas. Joder, o sea, yo venía medio segundo más rápido, lo habéis visto, y aún así hemos sido incapaces, una vez llegas, hemos sido incapaces. Ha cometido algún error el del Porsche, pero lo cometía donde nosotros no éramos más rápidos, y todo lo contrario, a las rectas ha salido muy bien. No lo sé, no lo sé, el señor llevaba muy bien el Porsche, de verdad que yo no he sido capaz de llevar así el Porsche, o digamos que cuando lo llegaba así, no teníamos esa punta, nos faltaba mucha más punta. También es verdad que el Aston no es el más rápido ni mucho menos, ¿eh? Un McLaren, un Mercedes, o bueno, McLaren y Lamborghini diría, son más rápidos. Pero bueno, oye, que esto es lo bonito de las carreras y lo más bonito de todo es que hemos quedado vigésimos habiendo salido últimos. Yo no voy a decir nada, pero ya está. Pacalmfor, bienvenido tío. Has dicho que el Aston te da problemas de tracción. Sí, el Aston en general da la sensación a veces de que no acelera lo mismo que el resto de coches porque le falta un poco de tracción. Pero sí que es verdad que a partir de tercera, cuarta acelera bien. En general, ¿eh? En general yo diría que a partir de ahí acelera bien. También recordad que hemos cambiado el tema de las alineaciones. Las llevamos negativas, lo cual da un poquito de paso por curva, pero es muy probable que nos esté quitando algo, ¿vale? Así que es probable que tengamos ahí un extra. Pero lo importante ahora es fijarnos en las vueltas, porque está claro que la repetición esta no va a servir para nada. Así que, bueno, nos salimos de aquí y vamos a ver la siguiente carrerita que falta. Nada, faltan 10 minutos para la siguiente carrera. Vamos a cotillear... pues vamos a cotillear el FM, a ver si hoy la web va un poquito mejor, que esa es otra. Y nada más, dando un segundín que la tengo por aquí. Bueno, decidme que el Stream Deck no se ha roto. No sé qué le está pasando a mi Stream Deck últimamente, gente, pero se le está yendo muy fuerte la olla. Y cuando digo muy fuerte, es realmente muy fuerte. Es como si algo lo rompiese por completo. No sé a qué se debe, no sé a qué se debe, pero está pasando algo con el Stream Deck. Dando un segundín, que creo que puedo reiniciarlo, creo. Sin problemas. Eso es. Y ahora os cambio la escena en un momentín, que creo que no os la he podido cambiar. De hecho, voy a dejar el programa abierto. A ver si así, por lo que sea, va un poco mejor. Y a ver si ahora funciona. Cuando quiera. Ahí está. Vale. Vamos a cotillear. ¿Se ve el display? No me responde bien. ¡Ojo! ¿Por qué no me respondes bien, bonito? ¿En serio? Dando un segundín, gente. Un segundín muy rápido. ¿Hola? ¿Por qué leches no me responde el display? ¿Qué ha pasado? Se le está yendo la olla. Se le está yendo la olla a mi Stream Deck, gente. Se le está yendo la olla al Stream Deck y lo peor...
Lo peor es que... ¡Ay, madre! Bueno, pues nada. ¿Estáis viendo el display, verdad? Vale. Voy a intentar hacerlo manualmente y ya está. ¡Xavi! Muchas gracias. ¿Toca cenar? Pues aquí estaremos a la vuelta si te pasas, que vamos a correr las siguientes, seguramente, 2 carreras. 3 carreritas hoy. Muchas gracias por pasarte, tío. ¡Catitus! Bienvenido, tío. ¿La culpa del volante nuevo? Pues no lo sé, no lo sé, pero es realmente extraño, ¿eh? Os lo digo de verdad, es realmente extraño lo que pasa con esto. Pero da igual, bueno, el caso es, vamos a la alerta de fuera, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la hostia del SR que nos acaban de dar. Si carga, ahí está, a ver si carga. Pero nos acaban de dar una hostia de 20 puntazos de SR. Eso sí me va a costar recuperarlo. Eso sí me va a costar recuperarlo. 20 puntazos. Me cago en la leche. Nos tiene que salir una muy buena carrera para recuperar eso, creedme. Buddy, bienvenido, tío. Alguien me regaló una sub, mil gracias. No sé por qué me da que me hago la idea de quién fue. Pero felicidades, tío, y pásate por Discord cuando quieras. A ver, lo bueno es que con estos ratings tenemos asegurado el top split, ¿vale, gente? O sea que mientras nos mantengamos en los 1700 no hay por qué preocuparse por nada. Y bueno, hablando de eso, ¿dónde están mis resultados? Se le ha ido la olla. Se le ha ido la olla. No está cargando los resultados. Bueno, pues nada. Dadme un segundín. Vamos a ver nuestra cuenta. De verdad que la web ahora va un poquito de aquella manera a estas horas cuando hay mucha gente, ¿eh? Se nota. Se nota. Pero bueno, vamos a intentar ir a por los resultados y lo vemos rápidamente. Trumoya, ¿qué te cuentas, tío? Gabón. Gabón Gorkan Company. Bienvenido, tío. ¿Qué tal estamos? Ángel Luis, buenas noches. ¿Qué tal? Kiva, oye, jefe, que este mes hay otros 2 que han regalado subs. Totalmente, totalmente. Pero da igual. Eres la principal sospechosa. Lo entendemos, Kiva. Sí, hay más gente, pero da igual. Vas a ser la principal sospechosa. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. A ver si los carga ahora. Que tengo la sensación de que de verdad se le está yendo la olla con los resultados de la sesión. Igual no los ha subido todavía y las estadísticas ya se han subido. Bueno, lo dicho, hemos empezado en la posición 16, pero es mentira, hemos salido de box porque soy idiota, ¿vale? O sea, creo que soy el único idiota al que le puede pasar eso en la carrera. Somos la leche, somos la leche. Y bueno, aquí tenéis los resultados. Audi, Bentley, BMW, McLaren, Bentley, bueno, ya veis los que están fuertes adelante, ¿no? Un Ferrari ahí en la octava posición, ojito, ¿eh? Ojito, yo os aseguro, incapaz totalmente de marcar ese tiempo. No sé qué setup se está llevando la gente. Audi, Lamborghini, Mercedes, McLaren, BMW, un poco de todo. Y luego estamos los Aston Martins aquí atrás, pero bueno, yo dentro de lo que cabe he remontado. Y, gente, ¿os acordáis de lo que hemos dicho de que nos hemos llevado 3 warnings? A ver cómo los contaba la web. Cuando digo warnings, es warnings de los que te descalifican. Bueno, te hacen un drive-thru en caso de que hagas 4. Vale, pues 0 puntos. 0 incidentes hemos tenido. Estoy empezando a pensar que los incidentes que cuenta son los off-tracks, que no son warnings, curiosamente. Tengo la sensación de que es así. Y los contactos. Al menos deberíamos de experimentar, deberíamos de intentar tener carreras limpias sacándonos algún warning de la manga y a ver qué pasa, pero no sé, tengo la sensación de que es así, porque si no, ¿de qué? ¿De qué? Si me he llevado 3 warnings. Pacalfor, ¿qué dices? ¿Es un T300? ¿Mi T300 me da problemas con la temperatura? Sí, es un T300. Si te da problemas con la temperatura, tienes 2 opciones. Una, bajarle un poquito la fuerza porque igual vas con ella demasiado fuerte y le das demasiada caña, o jugar menos horas. Hay mucha gente que ha tenido problemas de temperatura. Yo no los tengo, no sé. Aquí tampoco hace calor nunca, o mucho, mucho calor. Tengo una casa con una temperatura media normal, ¿vale? No, no estoy a 28 grados en casa nunca. Así que quizá también sea eso. Y ya sabéis que siempre llevo a 75% la fuerza desde el panel de control. Y después en los juegos jamás lo llevo a tope. E intento nunca clipear, ¿vale? Aún así, se encienden los ventiladores en competiciones. Se encienden los ventiladores en otros juegos como... no lo sé, pero en varios juegos, ¿vale? Y aún así va bien. Así que... Pacalfor, ya lo he solucionado. CSL Direct Drive. Claro que sí. Ole por la promo. Paga la promo, Fanatec. Grande. Eso es una buena solución también, Pac. Eso es una buena solución. No te voy a decir que no. La verdad que te envidio con esa solución. Ángel, haber visto desde fuera acojona porque pilotas como Dios, entiendes de setups y en estos splits quedas 20. Que son alienígenas. La IA al 200%. Madre mía. Sí. Sí, Ángel. La verdad es que es gente muy, muy rápida, ¿vale? Pero bueno, oye.
Es lo bonito, hay gente para todo y hay gente en todos los niveles. Y lo mejor de lo que estamos viendo aquí es que hay un montón de splits, que eso es la clave. Se necesita mucha, mucha gente para que esta plataforma funcione con gente que no corre tan fuerte o tan duro o no lleva los setups perfectos. Y lo bueno es que si hay tantos splits, significa que hay gente ahí abajo con la que luchar a ritmos más, más mortales, ¿vale? Así que no os preocupéis. Peliflojo, coño, me gusta mucho tu nombre. Siempre se pueden hacer brico y meter ventiladores para los pobres, pues sí. Totalmente de acuerdo, siempre, siempre, sí, sí, yo no tengo problemas con el sobrecalentamiento, ya os lo he dicho siempre, pero sé que hay gente que le da mucho más caña al force feedback, que siempre lo lleva mucho más duro, y en cuanto empiezas a darle mucha caña a la fuerza de los motores es cuando se sobrecalienta un motor, ¿no? Eso está clarísimo. Así que nada, por lo demás, tiempos por vuelta, ¿vale? Hemos sido consistentes, yo creo que no mucho, me hubiera gustado ser un poco más, pero ¿sabéis cuál es la clave que hemos marcado? Hemos bajado al... No, no me lo creo, eso es. 55, hemos bajado al 55.2, creo que... Con el Porsche, creo que con el Porsche llegué a... La verdad es que con el Porsche juraría que he sido más rápido, pero debería de probar una carrera normal. Fijaros, mi última carrera en la que fuimos más, voy a decir, finos con el Porsche, fue esta. Y vamos a ver nuestros tiempos. Faltan 3 minutos para que se abra la sesión, ¿eh, chicos? ¿Qué pasa, Explorer? La pole para ti, claro que sí. Te la guardamos siempre. Las 200 personas que estamos aquí antes que tú, te guardamos la pole. Solo para tú. Rafael, hola, quiero empezar en Assetto con volante. ¿Cuál me recomiendas? ¿Logitech G29 o Trashmaster T150 Pro? ¿Puede ser? Por ejemplo, si te puedes permitir algo más. Algo más. ¿Qué ha sido eso? ¡Coño! Bueno, Explorer, de verdad, ¿eh? O sea, de verdad, es que te guardamos la pole y encima te llevas un regalo. Yo no entiendo nada, de verdad. Trumoya, no era necesario, no era necesario. Le hemos guardado la pole, yo creo que era suficiente. O sea, con lo que me trolea. Además, Explorer, pero si tiene la... Tiene el iconito del Prime. Explorer, no me digas que tenías tu Prime por ahí. No me digas que tenías tu Prime por ahí, ¿eh? No me lo digas, que encima te llevas el regalazo. No puede ser. Van 4 ya de Trumoya. Trumoya, hombre, por favor. A este trolero ni agua. Nada, felicidades, Explorer. Y muchas, muchas gracias, Trumoya, por ese regalo. No sé si estar agradecido o estar desagradecido, pero sea como sea, lo estoy. ¿Dónde estoy, por cierto? ¿Dónde estoy con el Porsche aquí? Que no sé ni cómo quedamos. Hemos sufrido mucho. Aquí está, vale. ¿Qué vueltas hicimos con el Porsche? Pues fijaros, marcamos un 55.4 de mejor vuelta. Y luego 56.6 y un 55.5 en la última vuelta. Es que lo acojonante con el Porsche es que acababa muy bien de ritmo con él y tengo la sensación de que con el Aston no se va a dar esa condición. Esa es la sensación que me está dando. Esa es la sensación que me está dando. Pero bueno, sea como sea, está claro que el Porsche puede acabar mejor, pero lo que puede acabar es con mi vida ahora mismo, ¿vale? Es un coche ultra, mega, hiper, super nervioso y nos va a matar si de verdad voy al límite al final de una carrera, así que bueno, amo a calmarnos, ¿vale? Estoy registrado para la siguiente, lo que pasa es que creo que no he copiado la sesión, así que a ver si me la muestra a tiempo. Sony 14, vamos allá. ¿El Porsche o el Porsche? El Porsche, maldita sea. Yo no tengo iconito Prime. Ah, pues ¿quién era? Que sí, te juro que... Pues antes te había aparecido el iconito de Prime, Explorer. Mi chat superpuesto me trolea. Seguro que va por ahí, ¿eh? Seguro que va por ahí, no pasa nada. Sí tiene, joder, ¿de verdad? Porsche, Porsche, efectivamente. Ni Porsche ni Porsche. Porsche. No tengo. Bueno, pues antes te aparecía el icono, Explorer, te lo aseguro. A mí me había aparecido el icono. Ahora ni idea. Vamos a ver qué hay por aquí. Session Live, ha empezado ya. ¿Cómo se copia? Dándole aquí, ¿vale? Esto es el truquillo que me explicasteis y madre mía que sí es un truquillo. Ahora venimos aquí, hacemos así y al lío y ya está, top split, con el Aston, para adentro, ya está. Y todo arreglado, hacemos tal que... eso es, y quitamos por aquí ya el display, ¿vale? Lo voy a hacer a mano porque si no la lío. Y bueno, no sé hasta qué punto se ha roto el... ¿Qué hora es? Las 8. Bueno, va. Bueno, va, gente. Se viene la fiesta. Está entrando todavía toda la gente. Se viene la fiesta de las presiones. ¿Por qué no me detecta el volante? ¿Ya está? ¿Ya me detectas? A ver. Ahora me detecta. Vale, que me estoy asustando. A ver si se empiezan a romper todas las cosas. Vale, el tema del combustible, lo dicho, me da mucha rabia que no aparezca en el coche, pero creo que de verdad no aparece en el coche.
no aparece en el coche. Y juraría que el Aston Martin no tenía varios DAS. No tenía varios paneles informativos. ¿Dónde leches está? ¿Recomiendas los DLCs? Sí, Rafa, los recomiendo en general. Pero cómpralos por gusto, ¿vale? Los circuitos que más te gusten y ya está. Sí que te recomiendo, ¿vale? Que si vas a elegir circuitos, Intercontinental podría ser el primero. Es uno de los que tiene los circuitos más potentes. Kyalami y Suzuka se ven una barbaridad. Así que creo que sería el que más recomendaré. Incluso Paul Ricard se ve una barbaridad. Así que os recomiendo el Intercontinental especialmente. Y luego ya el resto, si de verdad te gustan los GT4 o crees que te pueden gustar, son increíbles, así que merecen mucho la pena. Y luego ya lo que quieras, Imola o el otro pack. British. Ese te poder que te cuentas. Buena forma de llegar de currar, un poquito de aseto. A mí me parece correcto. A mí me parece correcto. Me mola Laguna Seca y Mont Panorama. A por ellos, Rafael. A por ellos. Son dos circuitazos y también se ven. Laguna Seca no se ve tanto normalmente en los servers. Mont Panorama se ve una barbaridad y eso es la barbaridad de circuito. Estoy contigo. Se me ha olvidado. Mont Panorama, Kyalami y Suzuka, sin lugar a dudas. Los más recomendables. Los más recomendables. Pero eso ya son gustos. Así que lo dicho, vete en el orden que te dé la gana. Pero sí, se recomiendan. Si es Laguna, no está mojada. Madre mía, Explorer, que esa ya la suelta hasta hace tiempo. Venga, va. Vamos a por el setup, chicos. A ver, lo dicho. Cargamos setups de gatuercas y vamos a ver qué puedo hacer yo por aquí. Las presiones, ¿vale? ¡Buah! Circuito a 11 grados, tenemos un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejarlo así. 5, 6. Hacemos esto. A lo loco. Es que ahora sí necesito las presiones, ¿eh? No joke, ahora necesitamos las presiones. Venga, alineaciones negativas, como siempre decimos, aunque igual no se necesitaba tanto y iríamos mejor de la otra forma. No lo tengo nada claro en el Aston tampoco, pero iremos a tope. El TC2, el TC8, perdón, tengo la sensación. ¿Podemos bajar un poco este TC8? Las vueltas las necesito, ¿vale? Por si me las pidieran. Vamos allá. 20 litros para quali, juego de neumáticos. Mismamente, y ya está. No voy a cerrar los... No voy a cerrar los conductos, ¿vale? No vamos a cerrarlos. Creo que sí que se deberían de poder cerrar, pero vamos a ver. ¿Creéis que los deberíamos de cerrar? Yo creo que con tan poca temperatura sí habría que cerrarlos. Voy a hacer una cosa. ¿Dónde tengo la temperatura de los frenos? Aquí la tengo, ya está. ¡Hala! La tengo a la vista. Vámonos. Vámonos. Arrancamos y no vamos. Luces fuera y no vamos. Uf. Con 11 grados y a estas horas corrimos ayer con el Porsche. Es así, pero veremos a ver qué tal se da con el Aston. Mucha diferencia. No sé si llevar las luces largas. La verdad es que no molestan mucho a mi vista. Al de delante seguro que le molestan bastante. Tengo que acostumbrarme todavía. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Eso es nuevo? Yo creo que son las ruedas. Vamos con calma. ¿Le habías echado un vistazo al TMX Pro? No. No me vale, Rafa, lo siento. El TMX Pro, bueno, a ver, no me vale. Es como el T150 Pro, ¿vale? Pero el TMX, creo recordar que lleva unos pedales de mierda, ¿vale? Bueno, creo que ahora que lo pienso, el T150 Pro también. El pack de T150 Pro es el que lleva los tres pedales, creo recordar, y por tanto es mejor que el TMX. Pero claro, igual el TMX Pro también lleva esos pedales. La verdad que ahora ya me pierdo un poco. No sería un mal coche, o sea, un mal volante de entrada, ¿eh? Teniendo en cuenta cómo están los precios especialmente. El Aston es precioso, Antonio. Mi coche preferido. Es mi coche preferido. Igual no es la conducción más divertida de todas, pero es mi coche preferido. El sonido. ¡Ah! Mi sonido preferido junto al Porsche. Son dos sonidos muy diferentes, así que no puedo escoger uno, gente. Simplemente no me los quitéis. Porque los sonidos en general de Assetto me encantan, pero estos dos coches, ojo, me gustan mucho. El TMX Pro son tres pedales, pues entonces, como veas,
sería también un buen volante de entrada. El punto débil de esos volantes, esta segunda vuelta no vale para nada, ¿eh? O sea que calma. El punto débil de esos volantes es que no son adaptables a otros aros. Hay gente que hace virguerías, ¿vale? Y bricos, y eso está muy bien, pero de manera rápida no son adaptables a otros aros de las gamas de Thrustmaster o de Fanatec. Por eso mismo es el problema. Por eso mismo, si podéis entrar con un T300, pues seríais la leche. Pero yo comprendo que, al menos yo cuando empecé, ni de coña podía gastarme tampoco eso de chavalín. Y me regalaron un G25 y yo iba que las chutaba. Y aquí sigo con sus pedales, o sea que... Si os gusta mucho el tema de palanca de cambios y pedales, yo iría por Logitech, porque el Thrustmaster se os va a ir de precio. Y si no vais a querer cambio en H, ni vais a usar el embrague, podría irme a por un Thrustmaster mejor. Esa es mi opinión. A ver, que no os puedo leer. Hay ciertas zonas del circuito en las que... ¡Imposible! ¡Iván, no puedo leer todo eso! Una pregunta. He visto un vídeo Boosted Media en YouTube, ACC, con unos bla bla bla. ¿Puedes decirme? A ver si te leo. Si lo has visto, ¿cómo se puede ver así? ¿Qué? Con unos gráficos espectaculares. Pues no te lo puedo decir. No te lo puedo decir, Iván. Gráficos espectaculares. Pon todo en ultra y juega un poquito con los ajustes de tu gráfica para sacarle más jugo. Resolución escalada, cosas así. Si tú pones todo en ultra, la escala de resolución a lo bestia y ajustas el color a tu gusto, esto es una barbaridad de juego. De hecho, a mí me quema la gráfica si hago eso. Lo hice el otro día para sacar fotos, ayer, os lo dije, y casi quemó la gráfica. Así que... ese es el truco. Venga, va. Vamos a por una vuelta, gente. Focus. Esta y la siguiente, ¿vale? Son las más rápidas. Hemos probado antes. ¡Qué puta mierda de frenada! Me he ido largo. Todavía no es... ¡Hola! Si es que las presiones... Nada, gente. Tengo que cerrar los conductos de freno. Tengo que cerrar los conductos de freno. Es imposible que cueste tanto. ¿Cómo tengo los frenos de temperatura? Tienen que estar en torno a... ¿cuánto? 500 y pico, ¿no? Están en 300 y pico. Suben a 400, pero tienen que llegar a 500, ¿verdad? Nah. Tengo que cerrar los conductos de freno. Estoy mirando las temperaturas mientras freno. Muy mal. No, muy mal. Dame un segundín. Dadme un segundín. No, el setup tampoco me va. Vale, pues os voy a enseñar solo los conductos de freno, gente. Ay, qué cagada. No me funciona el setup tampoco, lo odio. Vale. Sí, 500 y pico a 600, efectivamente. Me da tiempo a dar dos vueltas solo, gente. Estoy jodido. Pero dos vueltas van a ser. Venga, no le molestes a nadie. Le tengo que dejar pasar a este señor. ¿Dónde estás? Audi. Vale, está detrás. No le estoy molestando por ahora. Eso es. Ya está. Vamos. Me da tiempo a dar dos vueltas. Vamos. Venga. Esto va a ser difícil, ¿eh? Voy a ir muy justo de tiempo para clasificar. Y vamos a ver si las ruedas suben un poquito más de presión, porque es por culpa de los conductos. Fijo. Este señor la está liando. ¡Oh, gracias! Grande, grande. Creo que es porque ha tirado la vuelta en ese error. Y ha dicho, va, sigue tú. Creo, ¿eh? No lo sé. Porque yo ya me ha visto salir de box. Sabe que yo no estoy en vuelta, pero yo creo que ha dicho, va, este señor igual es más rápido. Aunque no tiene por qué. Sí, se ha quedado un poquito atrás ahora. Vamos.
Era el número 21, ha visto que yo soy el número 15 y yo creo que ha dicho, va, venga, pase usted. Como estáis viendo, ¿vale? Soy el número 15, con un top split cargadete de aliens yo podría ser el número 20-21 perfectamente ahora, pero con 1700 normalmente ahí está un poquito la caída al segundo split, ¿vale? Como mucho. Necesito empezar a ser un poquito más safe en la chica. Se nota el control de tracción, ¿eh? Se nota el control de tracción. Creo que lo teníamos que haber dejado como estaba. Pero bueno, igual ganamos algo. Venga, focus. No, no, de focus nada, de focus nada. Me voy largo. Ala, primera vuelta al garete. Vámonos, a por la siguiente. Nah, es que todavía las ruedas no están bien y he frenado tarde. Pero esta vez las ruedas al menos van igualadas. Y creo que han subido más. Antes hemos dado hasta dos vueltas y estaban justo en 27. Ahora ya están en 27 en una vuelta. Creo que van a subir. Creo que en la siguiente vuelta van a estar bien, gente. Así que vamos con esperanza. Como normalmente luego los servidores tienen condiciones similares, es decir, los horarios suelen ser similares, la lluvia no. La lluvia y la humedad puede cambiar de un día a otro, claramente. Eso está muy bien. Pero digamos que las horas no cambian tanto, así que si sabéis que vais a correr como yo, ¿no? Vais a correr 3 sesiones seguidas un par de días a la semana, pues si sabéis que seguramente os pille una sesión de noche o una sesión a las 8 de la tarde, podéis ajustar las presiones un día y guardarlo. No como yo, que no guardo nada y estoy todos los días aquí intentando deducir las presiones con vosotros. No hagáis eso en casa, niños. Guardad los setups y así adelantáis trabajo. De momento top 13. Venga, de momento. Bueno, hay que marcar vuelta. Aquí va, pero vale. Hecho. De todas maneras, no te preocupes, ¿eh? Luego se lanza con calma cuando termine la quali. Venga, va. Hay que salir bien a meta. Eso es salir de forma aceptable. Esta es la vuelta, chicos. Focus. Focus. Va, me callo. Buena vuelta. Ahí casi la lío. Hemos perdido bastante tiempo, pero hay que tirar. Y he reducido porque me he cagado. Pero bueno, se pierde tiempo al bajar a segunda. Aún así, vamos mejorando. Venga, vamos. Vamos. Bien. Bien. Un 54, gente. Nuestro primer 54. Nada que decir. Y los frenos yo creo que no están suficientemente calientes. Hay que cerrar un poquito más los conductos. Ya está. O sea, lo siento. Hay que cerrarlos. Vámonos.
Ahí se va a quedar, me la voy a jugar. Si se sobrecalientan los frenos, nos quedamos sin frenos. Salgueiro, ahí lo tienes. Por cierto, se me ha roto la foto de Gatuercas. Salgueiro, se me ha roto. O sea, se me ha roto todo el stream de Koi. No sé qué leches le está pasando. Hemos cumplido, hemos cumplido. Ay, madre mía. Ricky Rando, ¿qué tal estamos, tío? El Carreño, bienvenido. No sé si te había saludado hoy. Así que, lo dicho, que cerramos los conductos porque no, las ruedas no se están calentando y los frenos los tengo aquí, tenía la temperatura en el aro, no están llegando a 600 grados. Así que cerramos conductos y a toma por saco. Ahora igual se sobrecalientan en carrera y me arrepiento. ¿Creéis que se sobrecalientan? O sea, ¿hay más sobrecalentamiento durante la carrera? Tengo mis dudas. Es que si no, ¿qué hago? ¿Subo un montón las...? ¿Qué hacemos? ¿Subimos un montón las presiones? No han acabado tan mal antes. Yo creo que ahora van a ir bien. ¿Cómo lo veis vosotros? Para ¡ojo! Dar ánimos. Go, go, go. Claro que sí, Gersax. Muchas gracias, tío. Número redondo para ti. Número redondito con esos 10 mesazos. Muchas, muchas gracias por esos bocinazos. Y gracias a los últimos follows. Sánchez, Antonio y Clamber. O Clambre. Muchas gracias. Alcarreño, muy bien la ITV. Más rápida que nunca. Han sido rápidos y efectivos. Algo raro en las ITVs, especialmente por lo de rápidos. Pero ha ido bien. Y sin pegas. Así que chapó. No sé qué hacer con las presiones, gente. No, la verdad que os digan, no sé qué hacer. Dejamos los conductos como estaban y subimos las presiones. Igual eso es mejor idea. Y no me la juego tanto. Es que me da la sensación de que los frenos no se están calentando suficiente. Pero como no me habéis llegado a responder, igual no me la juego. Y subimos esto un poco. Uno, dos... ¡Ostras, el combustible! Vámonos. Con eso es suficiente. No sé lo que hacer. Frenos a dos y subir presiones. ¿Cómo que frenos a dos? ¿Cómo que frenos a dos? Ah, frenos a dos. Sí, sí, pero no. El de atrás se deja igual, ¿eh? Si los dejamos igual, se quedan así. Así que... 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto he sumado a los de la izquierda, gente? 1, 2, 3. Sí, te he entendido mal, Gersax. Vale, me da tiempo. Vamos. Uf, Gorka arriesgando. Otra vez más. Esta vez no nos quedamos fuera. Esta vez no nos quedamos fuera. Vámonos. Antes, a los que hayáis llegado en este rato, a ver qué tocas. Efectivamente, miren, miren, lo dice por algo. Antes hemos tocado y me he ido a box. Hemos salido últimos en la carrera. Así que, haceros la idea. Gracias, Edu. Vamos a darle cañita. Bueno, mucha suerte si hay más simadictos por aquí. Al resto que les den. Así que mucha suerte, estamos decimoquintos. Por cierto, la predicción de Kiva, lánzala por favor, que no sé si estaba lanzada por ahí. Predicción de Kiva, top 13, que es nuestro número, ¿vale? Estamos decimoquintos, somos el coche número 15. Así que, al lío, venga, focus. Efectivamente. La salida del Aston da pena. Sabía que con el Aston iba a sufrir, pero da igual. Ojo, bueno, ya está, el héroe. Esto es Nürburgring, gente, que se pasa a cero por hora. Bueno, pues nada. Ya sabía yo, ya sabía yo. Si es que el héroe nos lo teníamos que comer. Bueno. Ojo, no sé qué le ha pasado al... Se ha matado. El BMW que iba por fuera se ha matado. Vale, estoy vivo. Vale. Next. Vámonos, gente. Por cierto, se me ha olvidado restablecer el control de tracción. Espero no arrepentirme. No sé cuánto espacio me estaba dando, pero ahí no había sitio. Da igual, le he enseñado el morro y me ha dejado sitio. Si no, yo iba a frenar, ¿eh? Teníamos espacio ahí para frenar. Pero que no sea por no enseñar el coche. Vámonos.
¡Hostia! ¡Me han asustado las llamas del McLaren! ¿Ha sido tan repentino? Las dos llamas del McLaren que me ha asustado, no me lo esperaba. He dicho, ¿qué coño es eso? ¡Qué pasada! Creo que no había visto eso de tan cerca de noche. Este McLaren frena bastante fuerte, así que mucho cuidado. También es verdad que los neumáticos todavía estarán fresquetes, y más en estas condiciones. Así que vamos a ir con cuidado. Vamos allá. Gente, decimos séptimos. He perdido posiciones. Ojo delante. Porsche con problemas. ¿Estoy aquí, compi? ¡Ah, me falta aceleración! Nah, contra un McLaren no voy a ganar nunca. Mierda, he salido mal, cuidado con el Audi detrás. La amarilla, cuidado. Ojo. Ojo. Ahí está. ¡Madre mía! A falta de un McLaren negro, ahora tengo dos. No me lo creo. Oh, Dios, se van a matar. Se van a matar. Y si no, se mata el de detrás mío, claro. Car on the left. Clear on the left. Madre mía. Ahí el Porsche va a sufrir. El Porsche va a sufrir. Three white. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Muy, muy bonito. Venga, cuidado, que están muy agresivos detrás. El Porsche está defendiéndose con uñas y dientes. El Porsche me recuerda a nosotros. Ayer. Perdónate, ¿antes de ayer? No, ayer. Ese Porsche me recuerda a nosotros ayer. Uf. Vamos, va, después de la fiesta que han sido, las presiones están perfectas, gente. 27 y medio está muy bien. No pasa nada. Que podría ser un par de toquecitos más. Ah, bueno, es verdad. Sí, dependiendo de la zona he visto que ha caído la izquierda. Bueno, da igual, están bien. Que no es un drama, ¿eh? Que no hay que llevar el número clavado. Gente, no os preocupéis, están bien ahí. Cero dramas con las ruedas. A ver si ahora las ruedas van a ser la excusa siempre de que nos falte ritmo. Más me gustaría a mí. Estoy empezando a pasar las canutas para aguantar al Porsche. Ojito, ¿eh? Venga, 20 minutos por delante, seguimos al McLaren. Porsche, yo creo que no tiene que empezar a pasar mal a partir de aquí, porque si no, madre mía, cómo se nos ha acercado. ¡Ay! ¿Por qué tocas la arena? Bueno, yo os lo digo, porque no veía por dónde iba. Qué ancho es el McLaren. ¿Atacamos? ¿Me mata el Porsche? ¡Ojo! Pensaba que se nos iba a cerrar el McLaren de golpe al oír el clear. Y de hecho, yo creo que la... ¿Por qué me abres la puerta?
¿Por qué me dejas esa puerta así? ¿Habéis visto eso? Se ha intentado cerrar, pero lo ha hecho tardísimo. Y sabe que yo freno mucho mejor. Vale. Ha sido un movimiento muy agresivo, ¿eh? Pero es lo que hay. Cuando freno bien, ya sabéis lo que hago. Y nos ha dejado la puerta abierta. Creo que ha bloqueado. Ahí es algo mal. Creo que ha bloqueado. ¿Estáis viendo el pack de adelante? Yo también. Así que ojalá luchen, pero no sé, no creo que tenga ritmo para llegar hasta ahí adelante, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Ojo al McLaren. Aquí es más rápido que yo. Hay que aguantar esta frenada. No, así no se aguanta. No queda. Vamos, seguir a tope. Uf, vamos. Sí, pero el McLaren yo creo que bloqueó y al ver que ya me tiraba se bloqueó más aún, o sea, frenó más fuerte y se ha quedado tirado. Podría haberlo mantenido mucho mejor, yo creo. Vamos. Venga, hemos salido bien. A ver si el McLaren con rebufo nos adelanta. Esta vez llevamos un Aston, gente. Y os aseguro yo que por frenada no va a poder. Y eso que nuestras ruedas no están en perfectas condiciones, pero casi. Vamos, vamos. Venga, voy a tope, ¿eh? Tengo que arriesgar, no para escaparme, sino para cazar a aquellos. Si luchan, llegamos. Y yo tengo que empezar a tirar para buscar límites al Aston y ver si de verdad tenemos ritmo. Yo creo que sí tenemos más ritmo con el Porsche. Me da miedo el desgaste con el Aston. Antes lo he pasado un poquito mal por lo que hemos visto. Así que tengo miedo de que a final de carrera esta vez lo pase peor. Venga, tienen que luchar. ¿Llegamos? 3 segundos. McLaren muy pegado, ¿eh? Nos está aguantando muy bien. Estamos tirando. Tengo que bajar a segunda ahí. Voy a tener que bajar a segunda ahí, ¿eh? Para ir un poquito más seguro. Estoy empezando a suspirar un poquito. ¡Buddy! ¿Cómo que lacito? ¿Lacito dónde? Yo no veo ningún lacito. No quiero lacitos, ¿eh? Lacitos de chocolate. Para cenar. Y yo ya he cenado. Bueno, para desayunar. ¡Ojo! Un muerto. Sale, sale, le da tiempo. Es el McLaren negro de antes. Es el McLaren negro de antes. Vale, está cerrando. Venga, por la frenada. Tiene que tener las ruedas tocadas, ¿eh? Mucho cuidado. Estoy aquí. Es que... ¿Cuándo ha cerrado? Que alguien me explique cuándo ha cerrado ese hombre. Tengo que ver eso repetido. Tengo que ver eso repetido. Para mí eso ha sido cerrar cambiando de línea. Eso es lo que yo he visto. Pero tengo que verlo repetido. No voy a decir nada. Me callo la boca. Es lo que me ha parecido, pero igual no ha sido así. Visto desde arriba, se verá muy diferente seguramente. Porque puede que yo estuviera más lejos de lo que me parece a mí. Que siempre me pasa eso también. Sí, a mí me parece eso, pero no lo sé, Jarecho. Eso lo voy a tener que ver repetido. Mierda. Sigo sin ser capaz de meter el coche en tercera. Vamos, no pasa nada. Los warnings los tengo
Los tengo controlados. Buddy, incidente de carrera. Ya, pero ahí uno tiene que tener la culpa y... ¿Nos puede meter report? Claro que sí. Claro que nos puede meter report. Por poder. Otra cosa es que se lo acepten o no. Yo quiero verlo repetido, ¿vale? Para saber hasta qué punto tiene razón en su report. Se va a ver a una legua que él cierra. Y claro, hay que ver la repentera. Veríamos en paralelo. Y él no ha cerrado la línea. Él ha ido por el exterior. Si tú vas por el exterior, estás dejándome la línea. Y vemos en paralelo, a él ya le habían dado el clear. O sea que, obviamente, tenía razones para querer cerrarse, pero tenía que haberlo hecho antes. No frenando y cruzando la trazada. Él ha hecho la trazada como si yo no estuviera en ningún momento ahí. Y si tienes a alguien detrás, tienes que hacer... ha hecho esta trazada. Esto que acabo de hacer yo ahora. Eso si yo tengo a alguien a la izquierda, no puedo hacerlo. Tengo que frenar pensando que el de la izquierda va a estar ahí. Pero bueno, ya veremos. Yo he frenado a tope, ¿eh? Yo he frenado a tope. Ojo. Todavía la mitad de la carrera, Todavía la mitad de la carrera por delante, chicos. Y fijaos lo que hay ahí delante. Y fijaos en las presiones. No están tan mal. Vale, la frontal izquierda, pero lo demás está muy bien. Al menos en este punto de la carrera. Y lo mejor es que creo que tenemos ritmo o han luchado adelante. Están luchando adelante. Por el humo, me da que están luchando adelante. Venga, menos de 3 segundos. Bajamos a segunda en las dos. Perderé un poquito de tiempo en el cambio de marcha, pero tracciono. Gano eso que me faltaba de tracción en la bajada. Sí, puede ser culpa mía, Mariscal. Totalmente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo tengo que ver la repe por eso mismo. Puede ser culpa mía y cuando lo vemos desde arriba, las cosas se ven muy diferentes. Madre mía, lo único que veo es humo. Arena, para ser exactos. Vamos. Bueno, pues hay gente adelante cometiendo errores, seguramente que por paralelos. A ver si así llegamos. Venga, vuelta rápida personal. Hay que ir de lado, Gorka. En el relative, puede ser, sí. Sí, el último paso por curva de la izquierda ha estado muy bien. En segunda. Ay. Lo que noto es que el coche está un poco más nervioso por el cambio de control de tracción, pero bueno. Siempre que creo que va demasiado plantado, así que perder un poquito ahí, que se haga un poco divertido el Aston, no va a pasar nada. Vamos. Lo importante es no sobrevirar en la salida. Ojo, bandera amarilla otra vez. ¡Ojo! ¡Otro! Que ha hecho una trazada alternativa en la Schumacher. Ahí, por ejemplo, he entrado yo tarde. He supirado entrando. Tengo que evitar ese supiraje. Tengo que aprender a dar esas curvas con el Aston. Lo bueno es que delante se han acumulado. Creo que hay 2 tríos. O, no, 4 coches y luego 3. No, me mato. Gorka y su manía de apurar los warnings. 9 minutos. No puedo cometer errores, ¿eh? Relax. Se me han escapado por culpa de ese error. Joder, 0-2 he perdido ahí. Fatal. El primer parcial lo he hecho fatal. Y la primera frenada es clave.
Y nos acercamos y... ¡vamos! Entro, psicosis, ¿qué te cuentas? Y lo primero que veo es a Gorka casi matándose, ¡claro que sí! Eso es una buena entrada, ¿eh? Por cosas así te quedas. ¡Vamos, bonito! Val, creo que no te había saludado, tío. Ojo, las chispas. ¿Otra vez? Madre mía, pero qué manía. Alguno tiene una trazada muy alternativa aquí. ¡El Scalextri! Hostia, el Scalextri. Ojo. ¡Nostalgia! Vamos, entra en curva, eso es. Has dicho que a ti no te gusta el Scalextric. Cada uno en su lado. Hostia, no lo había entendido, qué buena. Eso, eso. Bueno, entonces te gustaba el Scalextric hasta que metieron lo del el cruce de carriles, ¿no? Lo de cada uno en su lado está, está de lujo. Venga, vamos a por Naval, gente. Joder, hemos clavado su vuelta. 55-3 para ambos. Y ellos están muy juntitos. El latigazo que me ha querido dar ahí. Estoy sobrevirando demasiado hoy, ¿eh? Es por culpa del cambio del control de tracción. Ojo, no fuera. No veo nada. No se sabe dónde va a terminar. No se sabe dónde va a terminar. ¿Cómo que no se sabe dónde va a terminar? ¿Dónde, Gorka? No me creo. ¿Otro McLaren? No te creo. Pero... ¿qué está pasando con los McLarens negros, gente? No entiendo nada. Es la maldición del McLaren negro. Ni perla negra ni hostias. Esto es la maldición del McLaren negro. Si no, no me lo explico. Me mato. Yo lo estoy empezando a pasar mal, ¿eh? Sí. Lo estoy empezando a pasar mal. ¿Pero es el mismo de antes o me estoy perdiendo algo? ¿O es un equipo que lleva los McLarens negros? Llevan skins personalizadas. Joder, pero que pongan algún color. Pues me acaba de arruinar la persecución aquel BMW. Sinceramente. A ver, que sí, que ahora tenemos lucha, pero este señor ahora va a correr más. Venga, vamos con él. Es el número uno. Eder es el número uno. Bueno, pues a seguirle. Dorsal número uno. Me parece bien. Car on the right. Clear on the right. Vámonos. ¿Cómo sale, madre mía? Bueno, a ver, lo de vamos a seguirle era una forma de hablar, ¿eh? Que es que, de verdad, os tomáis algunas cosas demasiado al pie de la letra. Es una forma de hablar, seguirle significa estar detrás. Pues, que lo mismo que lo ves y ya no lo ves. O sea, es una expresión, es una frase hecha. Lo mismo si os digo vamos a seguirle que golpe de remo. O sea, tampoco es el objetivo primordial, ¿eh? Eso sí. Vamos a disfrutar de cómo adelanta al resto. Si es que no se me escapan, porque la madre que los parió. Creo que estoy empezando a pasarlo mal, ¿eh? Con el desgaste. Vale, paralelos delante, venga. Tenemos que llegar. Mira, mira, mira cómo va el McLaren. Madre mía, pero hombre, sube la dificultad de la IA, compañero. Que así yo también gano. ¿Habéis visto? Pero sí, es que de verdad, esto es el Mario Kart. Somos la IA para él. Somos como la nueva IA de Gran Turismo. Así vamos a ser. Mierda, ya sabía yo.
He querido pasar rápido por curva y he perdido todo. Venga, él ya ha adelantado a uno. A ver si ahora les hace perder un poquito de tiempo ahí en las luchas. Pues sí, 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 les va a hacer perder tiempo, sí. Joder, joder. Joder. No te creo, hombre. Estoy aquí. No te creo, hombre. Pero Gorka, ¿dónde leñe te metes? Estoy hasta las narices de los McLarens negros. Hasta las narices. Y otra vez me la han liado para no poder buscar a nadie. No he podido esquivarlo, gente. Seguro que podía ir por algún lado, pero definitivamente por donde yo quería ir, ni derecha ni izquierda. Han montado una barricada. Y ya sabéis que la aceleración de la Aston Martin es nula, así que me acaban de matar. Me acaban de matar. Vamos a soñar con el McLaren. Vaya que sí lo vamos a hacer. Muy cierto. Ouch. Esa chispa. 2 minutos. ¿Y cómo van ahora? ¿Pero qué es esto? ¡No! No te creo. No te creo. Acabo de joder la carrera, gente. No te creo. Pues nada. Adiós, carrera. Hoy no es el día, ¿eh? Hoy no es el día. Eso me pasa por ir al límite. Pues nada, aquí me quedo. Aquí me quedo y hacemos el drive-thru al final. En la siguiente vuelta, quiero decir. Si no, es peor. Joder, qué rabia, de verdad. Ah. Hoy que no me dan de leches, me las doy yo. Por lo demás, había sido una buena carrera. Pero es lo que tiene. Sí, estoy de acuerdo, Jarecho. Lo tendrían que meter en mi ración, sí. Pero bueno, es lo que tiene. Cuando arriesgas, es lo que tiene. Y estos McLarens me han hecho tirar. Me han hecho tirar. Pero bueno, está bien entrenado. Y por desgracia, Nürburgring tiene algunas curvas que ya veis que, bueno, pues no perdonan. Ay, vamos. Ah, qué rabia. Bueno, me meto a box en esta entonces. No hay otra. Con lo que me ha costado dar con las presiones buenas. Y la verdad que, bueno, no están perfectas, pero hemos dado con ellas, se podría decir. Qué rabia, qué rabia. Perder tiempo, gente. Pues esto es todo, amigos. Primera carrera, salimos de box para remontar. Segunda carrera, drive-thru. Esto es mucho peor. Esto es mucho, mucho peor. No se pierde tanto tiempo como lo que se pierde al salir, pero aquí tenéis el efecto. Vamos a quedar prácticamente igual. Pero oye, que no se diga que no luchamos. Es a lo que hay que venir. A luchar y, oye, y también a disfrutar, ¿eh? La verdad es que en esta sí me lo he pasado bien. Lo que me ha dado mucha rabia es lo de los McLarens. O sea, ¿qué coño ha pasado con los McLarens? ¿Por qué no paraban de aparecer McLarens? O sea, ya, lo último, o sea, se han metido ellos en el mío, en el lío, yo quiero pasar y me meten un three wide encerrándome y yo como, ¿en serio? ¿Pero por qué queréis matarme?
¿Por qué queréis matarme a mí? Psicosis, Gorka haciendo un DT. Pues sí, ya ves, de vez en cuando tiene que caer alguno, ¿no? Si no vais a creer que voy yo aquí desobrado por la vida, en plan relaxing cap, y no. No, no, voy arriesgando. A ver si creéis que me llevo los DT por poner esto un poco interesante. No, no. Ya lo siento, esa apuesta estaba ganada y lo sabéis. Perdón, esa predicción. Estaba ganada. Y esa era nuestra posición y vamos a quedar decimocuartos. Literalmente por delante de nuestro numerito. ¡Ah! De verdad, no sabéis la rabia que me da. O sea, a mí con estar en el top split me puede valer, pero en realidad yo soy luego mucho de numeritos y me gusta tener el rating donde tiene que estar. Y desde luego hoy voy a decir que no va a estar donde tiene que estar, porque la hostia que le hemos dado al rating es interesante. Pero bueno, está visto que me gusta Nürburgring y tanto como me gusta Nürburgring, me quiere putear Nürburgring. ¿Cómo que mañana más y mejor, Edu? No, 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 dirás en la siguiente, ¿no? En la siguiente, compañero. A ver si te piensas que cuando yo hago directos a estas horas hay otra carrera. ¿O qué os pensáis? Que es viernes, maldita sea. Que mañana no se madruga. ¡Vamos! ¡Llegada! ¡Vigésimo otra vez! ¡Vamos ahí! Segunda carrera vigésimo. Es verdad, es la segunda carrera vigésimo. Hemos hecho... Oye, ante todo, no me vais a decir... No me vais a decir que no soy alguien constante. O sea, a ver quién es capaz de entrar y hacer dos carreras seguidas en un top split en la misma posición, manteniendo ahí, ¡ta! Clavado. Lo de que es en la vigésima, eso lo podéis omitir. Ojo. Crocality, a ver si por mi año me toca el tongo. Perdón el sorteo. El ton... ¡Sí! Grande a los Santander, muchísimas, muchísimas gracias, tío. Felicidades a ti por ese cumpleaños simadicto. 12 mesazos para el grande a los Santander, uno de los veteranos. No tanto como algunos locos que hay por ahí, pero añazo para ti. Así que feliz cumpleaños simadicto a los Santander. Y oye, yo no manejo los tongos, o sea, los maneja aquí Kiba. A mí no me hables, yo de los tongos no tengo ni idea de qué habláis. Así que, yo qué sé, gestiónalo. Gestiónalo con la secretaria. Carrerona que sí. Ha estado súper interesante. Jodería que no esperabais que fuéramos a acabar el 20. Si lo importante es que haya un giro en la parte final. ¿A que sí? ¿A que lo importante es que haya un girito en el guión y de repente pase algo y acabemos en una posición en la que... Lo que pasa es que me gusta que sea la inversa. Yo admito que normalmente... pues, no sé, como que... Te llevas un mejor sabor de boca cuando el girito es a la inversa. Pero oye, que de vez en cuando hay que también tener de esos giritos que dices, mira, es que siempre ganan los buenos, ¡pa! Y se cargan al bueno en la primera temporada, ¿eh? ¿Os suena de algo eso? Que nadie se lo espera. Bueno, pues esto ha sido igual. Ha sido ese girito que dices, nadie se lo espera. ¿Qué queréis, Gersax? ¿La replay de mi drive-thru? No, ya sé a qué te refieres. ¡Ojo! ¡Ojo, Pablo Carnota! Muchísimas gracias, tío, por ese segundo mes. Claro que sí, que le den al año de a los Santander. El segundo mes hace mucha más ilusión. Nada, fuera coñas. Muchas gracias a los Santander y muchas gracias, Pablo, por esa renovación de segundo mes. Que de verdad que hace mucha, mucha ilusión los segundos meses. Así que muchas, muchas gracias, Pablo, por ese pedazo de Prime que acabas de lanzar a la pantalla. Y tranquilos, tranquilos, que vamos a ver la repe, que faltan todavía 10 minutos hasta la siguiente sesión. Y vamos a ver la repe, que os he entendido. Yo también quiero ver. Yo también quiero ver esa situación. Es esta. Voy a por ella. Voy a por ella, no os preocupéis. Y ahora os enseño la sesión a la que nos vamos. Por cierto, no estoy registrado para ella. Dadme un segundín. Un segundín, ¿vale? Que tengo que registrarme. Que no estoy registrado en la siguiente. Bueno, pues se tiene que refrescar la web. Me vais a tener que dar un momentín. Bueno, pues mira, de mientras, ¿veis la salida? A ver, os dejo la salida. De fondo. Yo no la voy a estar viendo, ¿eh? O sea, para vosotros. Para vosotros, simadictos. ¡Hala! Yo de mientras me voy registrando en la siguiente. ¿Gatuercas? ¿Dónde está Gatuercas? ¿Cómo que está Gatuercas en pantalla? ¿Qué me decís? Dadme un segundín. ¿Cómo que está Gatuercas? Gente, hoy me ha troleado. Ya está. Gracias. Listo. Qué bonito es Gatuercas. ¿A que sí? ¿A que sí? Una cosa no quita a la otra. Sí, eso es verdad. A ver, ahora estáis viendo bien, ¿verdad? Sí. Ok. Vale, a ver, dame un segundín, que me registro para la siguiente. Va a ser a las 8 de la tarde otra vez.
Otra vez a las 8 de la tarde. Bueno, pues mismo horario. Si lo sé, guardo el setup, gente. Qué rabia. Qué rabia. Tenía que haber guardado el setup. La tuercas censurando la salida. Y ese momento ha estado patrocinado por Gatuercas, alias Germán Salgueiro Academy. Pues nada, me estoy registrando, os confirmo ahora mismo, hay 100 pilotos registrados, no muchos, pero creo que ahora va a empezar a subir, 101 ya. Creo que va a empezar a subir, pero igual tampoco hay tanta gente. En esta sesión ya hay menos gente, ¿vale? Así que si no somos, si estamos en el top split, también se lo deberemos a eso, ¿vale? Muy seguramente. Ya está, creo que estoy registrado, 8 minutos para el registro, sí. Es a las 20.00, sí, y voy a ver si me deja ver. Madre mía, qué ostión de Elo. A poco más y bajo de 1.700, y eso sería caer al segundo split. De hecho, es probable que sí, que caigamos en el segundo split. ¿Salida caótica? Sí, totalmente. Como todas están siendo. Nürburgring, la verdad es que es otro circuito muy cabrón para las salidas. Las primeras dos curvas de Nürburgring son una locura, gente. O sea, es un llamamiento a la muerte, hay que ser sinceros. Porque la primera frenada dentro de lo que cabe es ancha, pero es tan lenta que es un llamamiento a la muerte. Y la segunda curva es súper cabrona, súper, súper cabrona. Muy, muy fácil matarse en la salida. Trumoya, no le haces el suficiente caso a Gatuercas, sale por todos lados. Bueno, pues lo dicho, que esta era la salida. Y bueno, a ver, era una salida bonita, al menos nos habíamos mantenido. Aquí estábamos luchando con el primer McLaren negro. Yo he acabado hasta las narices de los McLarens negros, o sea, deberían de ser el título del vídeo. Aquí había más luchas y bueno, vamos a ver cuándo exactamente tenemos el ataque al McLaren, porque otra cosa no, pero detrás he estado bastante, ¿vale? Y no sé cuándo es, a ver, aquí le tiramos uno de los hachazos, ¿verdad? Sí, ahí ya le habíamos tirado el hachazo. Y no sé cuándo aparece el siguiente McLaren negro, es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Nah, es que ahora lo veo así y le tengo que pedir disculpas. Le tengo que pedir disculpas. Yeah. Yeah, fijaos, es esta, ¿vale? Yo aquí, a él no le veo. Bueno, a ver, sí, le veo, pero a la derecha, ¿vale? Sé que él tiene el clear, pero yo le estoy enseñando el morro y sabe que freno, o sea, sabe que freno agresivo. Pero, a ver, tú ves la distancia y es la de... Es que si lo ves así, pues debería de frenar yo más fuerte. Sí, el problema es que yo freno en mi sitio. Y si os fijáis, él cuando cambia la trazada, que eso sí es verdad, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí, fijaos, tac, ahí está el punto de frenada. Yo ahí tengo sitio para meterme. El problema es que ahí ya hemos empezado a frenar. Y lo que ocurre si hemos empezado a frenar es que ahí yo ya no lo puedo parar. O sea, mi coche va a frenar, el suyo va a frenar, pero yo no lo voy a poder parar. Y he frenado a tope y le he dado el tapping. Así que nada, le voy a pedir disculpas. ¿Quién era ese señor? Vamos a verlo. A ver si me da tiempo a escribirla ahora. Nietert. C. Nietert, ¿verdad? Vamos a ver si le encuentro por aquí. Mensajes. Creo que le puedo... Ah, vale, tengo aquí el... vale, dame un segundín, ¿vale? Aquí está Nietert. Creo que le puedo... A ver... Puedo pincharle y ahora creo que le puedo enviar un mensaje. Vale, pues de mientras vosotros podéis seguir viendo la... Podéis seguir viendo la repe después de eso. Y yo le voy escribiendo, porque estamos ya registrados, que eso es lo bueno. Así que con un poco de suerte ahora le puedo escribir. Ojo, 1800 alemán. Espera, ¿Karl Nietert? ¿Era Karl Nietert, gente? Ahora tengo mis dudas. Un segundín. Dadme un segundín. Hay que asegurarse. ¿Cambiar coche? C. Nietert. Sí. Sí, sí, sí. Lo es. Lo es. Vale. Lo vamos a dejar por aquí. Y dadme un segundín que le quiero escribir. Si es que carga la web, porque va a su ritmo hoy la web, ¿eh? Ojalá hagan un trading page para hacer cosas competiciones. Sería increíble. Sería increíble, psicosis. Estoy totalmente de acuerdo. Es lo que le falta. Vale, le voy a escribir a Nietert. Si me deja la web, que de verdad está yendo fatal. Uf, a ver. No sé si escribir así. Bueno,
Le he mandado disculpas, le he dicho que después de ver la repe creo que es completamente mi culpa, porque sí que había distancia y yo he frenado fuerte y me lo he llevado. Así que ya está, ¿vale? He enviado el mensaje. De hecho, se ha enviado dos veces. Creo que el servidor está un poco tonto. Pero bueno, ya se verá. Lo que voy a hacer va a ser... voy a dejar mi perfil cargado para que no ralentice tanto dentro de lo que cabe. Y deberíamos de tener ya la siguiente sesión. Todavía no está en la siguiente sesión. Pues mientras vemos la repe, podemos intentar cargar la siguiente sesión. Mientras vosotros veis la repe. Y ya está. Nürbur amaneciendo tiene que molar. La verdad es que en la vida real tiene que molar mucho y aquí mola. Aquí mola bastante. Esto es atardecer, ya lo habéis visto, pero el amanecer también mola mucho. Sí, yo no sé si hay más horarios de carreras. Al final estos son horarios más o menos habituales en este tipo de series en la vida real. Pero no sé si hay más sesiones, más variedad, que metan de repente un amanecer o así. Estaría guay, la verdad. Sir Garrick, has dicho que crees que los de LFM están trabajando en algo parecido. Sí, de hecho, LFM para los equipos ya tiene la web preparada para subir skins. Y he visto ya retransmisiones de los compañeros oficiales del FM que tienen por aquí el link a sus retransmisiones, ¿vale? Se llama Zigzag o Saxic o algo por el estilo, el chico. Hacen unas retransmisiones así muy chulas, tipo Motorsport TV, pero con otro tipo de rollo. Y tienen skins cargadas. Los equipos pueden cargar skins. Y no sé si eso está funcionando a tope o no, pero sé que ahí está la opción ya, por si teníais la duda. Vale, pues copiamos la sesión y falta 1:40, gente. 1:40. ¿Os parece si vemos el Three White loco de los McLarens? Fijaos, yo aquí currándomelo detrás como un loco del BMW hasta que llega uno de estos momentos con los McLarens. Y después, creo que la siguiente vuelta, después de otro McLaren negro que me tengo que comer, resulta que hay una fiesta adelante y fijaos lo que ocurre. Creo que es aquí. Vamos a ver lo que ocurre. Esta ha sido divertida. Oh, ha sido el BMW llevándose por delante al McLaren. No estoy seguro, ¿eh? A ver qué ha pasado. ¿Se va a ver? Yo creo que se va a ver. Paralelo delante entre el Porsche y el McLaren. Bueno, ¿dónde va el McLaren? Nada, se lo ha llevado. Y fijaos. ¡Bah, qué idiota soy! Tenía que haber ido por la izquierda. Tenía que haber hecho lo que ha hecho el otro McLaren negro, pero le ha cerrado y fijaos luego cómo ha venido a por mí. Me han encerrado los dos. Qué bonito, yo ahí no tenía dónde ir, a punto he estado de subirar e irme contra el otro McLaren negro. Estoy entre McLarens negros. Hay un Porsche ahí solamente, el resto son McLarens negros. Madre mía, ¿pero esto qué es? Son abejas. Bueno, abejorros. Bueno, no, son tábanos. Son tábanos. O moscas de caballo. Las cojoneras. Hay una fiesta y te has comido el pastel. Efectivamente, ha sido muy tonto por mi parte. Yo pensaba que alguno de ellos iba a ir al exterior, pero en realidad yo tenía que haber ido por el exterior. Si llego a ir por el exterior en primera marcha, les adelanto, me daba tiempo. A mí sí, al McLaren de detrás no le ha dado tiempo, ¿vale? Pero a mí sí me hubiera dado tiempo a pasar. ¡Qué rabia! Y luego aquí nos hemos quedado, que si no lucho, no ha habido forma. Y voy y me llevo el drive-thru. Teníamos aquí lucha, ¿eh? Este pack iba a ser muy bonito, gente. Este pack iba a ser muy, muy bonito. Pero hemos hecho la tontuna. Estas escenas, la primera de TV, me parecen espectaculares. No se ven tantos coches porque tiene más zoom, pero ¡buah! Las tomas son una brutalidad. Y si ponéis los gráficos en ultra o con un poquito de efecto de movimiento, ¿vale? Son brutales. Para las fotos es lo que he hecho. Me he hecho un preset con el efecto de movimiento, un poquito de escalado a la resolución. Y es brutal el resultado. Ojo. Siempre contigo. Grande Carlitos, muchísimas gracias, tío. Ahí viene uno de los más veteranos. 20 misazos para Carlitos. Muchísimas gracias, tío. Y mira, lo vamos a celebrar pues yéndonos a la siguiente. Para nada tenía planeado correr la siguiente, pero ya que Carlitos ha venido con sus 20 misazos, vamos a correr la siguiente. Porque para nada lo tenía planeado, ¿eh? O sea, el resto callaos. Hay que hacer a la gente sentirse genial. De vez en cuando... no voy a decir engañar, pero no decir toda la verdad, de vez en cuando puede venir bien si hace feliz a alguien. Tenedlo en cuenta. Grande Carlitos, tío. Muchas gracias, en serio. Nos vemos en el Split 1. ¿Seguro? ¿Seguro? Pues sí, estoy en el primer Split. Estoy en el primer Split, os lo digo, ¿eh? Porque hay menos gente. Somos el coche número...
¿Dónde estoy? Somos el coche número 18. Nada, nada. O sea, hace dos sesiones yo no estaría en el top split. Mariscal, nos vemos, tío, que ahora sí. Ahora hay menos gente y caemos. Que yo estoy con 1720, así que ahora caemos en el top split por suerte, básicamente. Si no, no estaríamos aquí. Pero bueno, es lo que tiene, así que habrá que aprovechar. Setup, ¿qué hacemos? ¿Otra vez las 8, gente? ¿Cuánto sumé al final de presiones, chicos? Vaya liada. No tengo el setup de antes, ¿verdad? No, no tengo el setup de antes. Qué liada, lo tenía que haber guardado. Lo tenía que haber guardado. Soy idiota. Bueno, pues ¿qué habíamos hecho? ¿Os habéis quedado con ello? ¿Tenéis algún clip de lo que hemos hecho finalmente? Sería brutal. A ver, creo que... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Yo creo que ha sido algo así, ¿eh? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Yo creo que ha sido algo así. Si no más. Si no más. Vamos a quitar la alineación. Y aquí... 1, 2, 3, 4... No lo sé. Aquí tengo dudas. Creo que va a ser algo así. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tengo mis dudas. El sobreviraje. ¿Sobreviraje del Aston? El Aston no tiene mucho sobreviraje al Carreño. Si tiene sobreviraje es porque has quitado mucho control de tracción. El Aston lleva bastante control de tracción. Pero ponle ala atrás al Carreño si hace falta. El sobreviraje, Aston no tiene mucho sobreviraje. Es un coche bastante divertido, pero va muy bien. 26-5, 26-7 delante. Vámonos. Ya está, lo he clavado. Y atrás Gersaks, que ahí sí que estoy dudando. ¿Lo mismo detrás? O sea, ¿como lo tengo ahora? ¿En serio? ¿Al final las dejamos estables? Vale, pues terminamos bien con las presiones. ¿Cómo terminamos? Claro, la duda es esa, no me he quedado al final como hemos terminado. Sé que una de ellas estuvo un poco más baja, ¿verdad? Creo recordar que la de la... ¿Fue la delantera izquierda la que estaba más baja? Creo que sí. Creo que sí. Bueno, igualmente, de no ser por vosotros, yo aquí estaría haciendo el idiota, ¿eh? El TC2... Es que en realidad tiene que ir ahí. Es que lo he bajado a 6 antes y he hecho que el coche sea un poco demasiado nervioso. Bueno, va, lo voy a dejar ahí. Me he acostumbrado a él. Así que así se va a quedar. Así se va a quedar. Delantera izquierda, ¿no, Gersaks? Muchas gracias, tío. Vamos a hacer así. ¡Hala! Al garete. Bueno, te vas a dormir, articulado. Tienes que recuperar sueño y tu cuerpo te está diciendo que ya toca. Pues buenísimas noches, articulado. Y nos vemos en la próxima, tío. Al resto, los que podáis quedaros. Y si no, buenísimas noches. ¿Qué me falta? Creo que con eso... Más o menos. Ya está, atrás no sé cómo han quedado. Pero vamos a ir así. Vamos a ir con 20 litritos para quali, ¿vale? Juego de neumáticos 5 mismamente para quali. Y lo demás, ya sabéis lo que hemos hecho, ¿verdad? Ya sabéis lo que hemos hecho. Un toquecito. Un toquecito y los frenos han aguantado bastante bien, así que creo que se va a quedar así. No sé si darle dos toques atrás. ¿En qué me baso en las presiones? No, en el giro del circuito no, Rafael. Me baso en que sales al circuito, das literalmente tres vueltas, cuatro a poder ser, y entras a box y haces tus cálculos. Lo que pasa es que yo ahora ya tengo un setup guardado al que nos estamos quedando con las diferencias que hemos aplicado antes. Antes hemos aplicado un desfase y estoy aplicando lo mismo porque esta carrera está... En principio a la misma hora, pero ojo porque el circuito está... ¡Ojo que el circuito está más caliente y no me había dado cuenta! El circuito está más caliente y la acabo de liar. La acabo de liar. 18 grados. Bueno. Sí, sí, la acabo de liar. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ya está. ¡Hala! Listo. Vámonos al lío, gente. Voy a dejar conductos así, ¿vale? 18 grados no es mucho, pero como suba algo, bajamos. Como suba algo, bajamos. Porque si no la voy a liar. Vámonos, con calma. Así que lo dicho, lo que tenéis que hacer con las presiones, Rafael, es lo que hago yo siempre. Pones el setup agresivo, si es por ejemplo con uno con el que ya sabes controlar el coche, os lo recomiendo, siempre es más rápido que el normal, si lo lleváis fino, ¿vale? Y calculáis el desfase para que las presiones lleguen a 27 y medio. Y ya está, no hay mucho más que hacer. A
ver, dame un segundín que estoy pendiente de no joder la vuelta a nadie. Vale. Eso es, y ahora le dejo pasar a este señor. ¡Ay, madre, que vienen todos seguidos! ¡Vienen todos seguidos! Y otro. Estoy aquí intercalándome, intentando no joder vuelta a nadie, pero claro, a alguien le voy a joder la vuelta. A ver, no, yo creo que no. Vámonos. Venga, va, ya está. He dejado pasar a todos. Calma. Ahora a rodar, ¿vale? Porque recordar que la primera vuelta no vale parada. O sea, esta es calentamiento, la siguiente es calentamiento. Y ya si eso, en la siguiente, en la tercera y en la cuarta, damos caña. Así que vamos al lío. Por cierto, no sé si voy a tener que hacer un poquito de ASMR en esta carrera ya, porque me voy a alargar un poco. Pero en principio esta sería la última de hoy, ¿vale? No le daremos más caña. Ya es suficiente. Tres carreras. Teniendo en cuenta el batacazo de rating que nos estamos dando, yo creo que es suficiente. Pero bueno, me lo estoy pasando bien. ¡Ojo! ¡Ojo! Ojito al regalazo de Pablo Carnota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por ese regalazo. Tres pedazos de subs que caen y ya no sé ni cuánto estamos de el objetivo de las 100, pero madre mía, tienen que caer en breve. Y nada, oye, Kiva, que te está saliendo competencia, no sé qué está ocurriendo últimamente, pero muchas gracias, Pablo, y felicidades a los que se hayan llevado esos regalazos. Estamos a una de 100 ya, estáis tarados, gente, estáis tarados, no hemos llegado a medio mes. Estáis muy, muy locos. Muchas, muchas gracias. ¡Ay, madre! ¡Frénalo! Nada, todavía está tocado el coche. Voy a fijarme. Está a 600 grados, Pablo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando? Bueno. ¿La queréis dejar mal aquí, va? ¿Pero qué está pasando? Psicosis ha tirado la última para los 100. Derdiver quería esa última, pero ha llegado justo detrás. Ha habido fotofinis por la sub número 100, claro que sí. Oye, que no pasa nada, gente, que si queréis os pongo ahora mismo 20 más ahí y vais a por otra fotofinis, ¿eh? No tengo ningún problema. Te la has llevado tu cámara, grande. Grande, me alegro mucho, cámara. Muchísimas gracias a ambos por esos regalazos. Muchas, muchas gracias, Sico y Derk. Muchas gracias. Madre mía, la que has empezado. La que has empezado, Pablo. Has sido tú el que la ha liado. Qué diferencia, ¿eh? Cómo tracciona ahora el coche y cómo traccionaba antes tras el desgaste. Está claro que tenemos desgaste. No sé si porque el Aston desgasta más. Normalmente solía ir bien de desgaste siempre con el Aston, pero puede tener que ver con las caídas negativas, que al Aston le afecten más. No lo sé. Pero dejando en números impares. Además es un número bonito, ¿no? 101. 101, ¿sabéis lo que es, verdad? ¿Sabéis lo que significa? Es fricada informática, ¿eh? Bueno, informática, matemática, no sé, llamarlo X. Allá haz la X. Volvemos a tener a Eder. ¿Qué dices? Bueno, pues nada, voy a arruinarle la vuelta a Eder. Ah, no, igual no, no lo sé. Para luego, Orca. Venga, va. Chicos, focus en esta y en la siguiente, ¿vale? Voy a intentar clasificar un poquito fuerte. Antes hemos clasificado bastante bien. No, así no voy a clasificar bien. ¡Vamos! ¡Qué rabia! El Aston no tracciona si sobreviramos de esa forma. Hay que evitarlo. Va, vamos a por la siguiente vuelta, gente. No hay problema. A ver, ¿en qué grados están ahora los frenos? Porque igual tenemos que tocar algo, ¿eh? Están a 500. 600. 500-640. Eso era perfecto, ¿verdad? Creo recordar que eso era perfecto. Lo que no sé es si se van a sobrecalentar. Voy a verlo.
Voy a intentar usar la quali de entrenamiento, como siempre suelo hacer cuando no la lío. No, llevo las luces, lo que pasa es que son muy finitas las de Aston. Ah, me voy largo. Son muy finas las de Aston. Ahora llevo las largas, que son las que sí que se notan algo más. Pero no es el Aston, es esta iluminación. En esta iluminación las luces no se notan tanto, gente. Todavía no ha anochecido. No ha caído la noche, que es cuando se empiezan a notar mucho las luces. Así que no os preocupéis. Que se puede ir así y ya está. Yo las doy porque sí que a vosotros os alumbra un poquito más la carretera. Y tiene su toque. Tener ese extra. Pero la verdad que a mí es una iluminación que me gusta mucho. Qué pena. He sobrevivido antes de meta. Venga, vamos. ¿Veis? Esto me parece demasiado. Vamos. En esta hay que ir focus, ¿eh? Así que focus. Eso es, fino, fino, vamos. Venga, y tenemos para otra vuelta. Eso es, fino, fino. ¿Cómo están los frenos? Creo que están bien. Creo que están muy bien, gente. Hemos dado con el clavo, ¿eh? A esta temperatura están bien los conductos de freno. Se quedan en 600 en frenadas, pero yo creo que se van a mantener ahí. Vamos. Así anulo la vuelta. Uf, por eso he bajado a segunda. Vamos. Está siendo buena. No la líes ahora, Gorka. Vamos. Buena vuelta. Buena vuelta. No es perfecta, pero ahí va. Décimo cuarto, gente. Vamos a por ello. Quiero ver los frenos. Vale. 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 Bien. Esta vuelta no vale, ¿eh? Chicos, no pasa nada. Estoy calculando frenos y presiones ahora. Vale, vamos a usarlo para eso, chicos. Vamos a ver cómo van las presiones en este ratete. Madre mía. Si vas de lado, Gorka, madre mía. Ahí, no. Ahí, no. ¿Dónde tengo el delta? Estoy buscando otra pantalla, que no sé dónde la tengo. Dame un segundín. Pero bueno, voy rodando fuerte y miramos las presiones. Ahí está. Esta es la pantalla. Vale. Ok. Las presiones están muy bien, gente. Se sobrecalientan un poquito en la primera curva, pero van muy bien, ¿eh? ¿Qué os parece si las dejamos ahí? Vamos a ir más pesados y vamos a tener algo de desgaste. Así que no sé lo que hacer. No sé lo que hacer. No sé si bajar un puntito a cada o dejarlas ahí y que le den. Las dejo ahí. Igual las dejo ahí, ¿eh? Antes sí que en algún momento de la carrera hemos llegado a 28 y no me ha molado tanto, pero yo qué sé. Las podemos dejar ahí y listo. Nos da tiempo a dar otra vuelta. Y tengo combustible. Bajar un puntito. Igual sí. Es que la recta... La recta engaña, ¿eh? Ojo, voy a por la vuelta rápida.
voy a por la vuelta rápida. Vamos. Vamos a por ella. ¿Dónde está el delta? Venga, menos 0.15. Focus. Ojo, ¿cómo va el cochecito? Un cuarto de segundo. Tres. Casi. Yellow flag in sector. Qué pena, porque ahí había más tiempo. Si llego a ser capaz de hacerla en tercera la primera, pero subir una barbaridad y no consigo meter el coche en el primer piano. Venga, 0-3. Me la he jugado un poco. ¡No! Lo pierdo ahí. Vamos, vamos, 0-2. 0-25, un cuarto. Décimos sextos. Hemos hecho vuelta rápida, gente. ¡Uf! Y ya está. Y carrera. No hay descanso. Hemos sido los últimos. Ay, bueno. Tenemos el número 18 y hemos hecho decimosextos con mi mejor vuelta que podía sacar a esa temperatura, yo creo. No ha sido la perfecta por culpa de esa de izquierdas, pero no ha estado nada mal. Eder está por ahí arriba. McLaren, chicos, McLaren están lejos, ¿vale? De hecho, hay una variedad de coches increíble en esta parrilla, en la parte de arriba. ¡Qué bonito está! Venga, va, vamos allá. A ver. Hemos dicho de bajar un poco, ¿verdad? Pues lo voy a dejar así. Es que depende de la zona del circuito. Fijaos, han acabado en 27.6. Es que es tan genial, ¿eh? Es tan genial, gente. O sea, le vamos a meter peso y que le den. Y que le den. ¿Qué os parece? ¿O le quito un punto a cada? Es que pff, yo creo que... Antes hemos estado diciendo que nos faltaba algo. Así que... Que le den. Que le den. Ahora va bien. Y ya está. Sí, sí. Es que depende del lado del circuito donde miramos. Era una pasada. Antes no faltaba presión. ¿Seguro que no faltaba presión, Gersax? En la carrera anterior, yo creo que sí ha pasado. Al menos ha habido un ratín que ha faltado presión, ¿no? Luego no. En otro momento, luego no. Pero ha habido un ratín que sí. Yo diría que sí. Y luego ya no. Un poquito de lío, ¿eh? Un poquito de lío. Por cierto, voy a hacer una cosa. Desde ya. Vamos a hacer así. Y vamos a poner aquí... ¿Cuántos grados? 18 grados. 18C. Y ya está. Y con esto sabemos que este setup es para 18 grados. Y listo. Pues ya está. Venga, pues se queda. Coño, las caídas. Ah, no, no. Buah, me he paranoiado, gente. Me he paranoiado. Es tarde por la noche. Perdonádmelo. 20 seconds. Ay, Ricky, ¿llevas unas semanas off? Venga, va, salgo. Que si no la lío, que hoy no es mi día con estos temitas. Vamos, al menos arrancar. Ya está. ¿Llevas una semana soft? ¿Por qué no hay más? ¿Cómo que por qué no hay más? ¿Por qué no hay más qué? Pero si más carreras que hoy no puedo traer. Stay double file. No lo he entendido, Fijo que no lo he entendido. ¡Más M4s! Ah, vale, pues porque ha coincidido. Se suelen ver muchos BMWs, pero les han bajado un poquito, Les han bajado un poquito, eso es verdad. ¿Qué predi? ¿Top 13? Esto era para top 13, ¿no? Yo creo. ¿Qué pensáis? Esto era para top 13, yo creo. Venga, va. Mucha suerte a los simadictos que hay por aquí, que sabemos... ¿Top 15? Vale, aquí va. Esto era para top 13, ¿eh? Sabemos que... ¿Qué os iba a decir? Sabemos que aquí hay simadictos en parrilla. Así que... Ánimo a los que están por aquí. Green light, go, go.
Dime que no me voy a llevar. No me llevo drive-thru, ¿verdad? Madre mía, pues menos mal, porque justo estaba en rojo. Bueno, la salida de Aston ya sabéis que es horrenda. Bueno, ya está, el héroe del Lambo. ¿Por qué siempre hay un héroe? ¿Dónde va? Car on the right. Clear on the right. Vámonos. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Voy a poner las frías. Clear on the right. Obviamente, no voy a ser el tonto que levante ahí. Se han dado. Se han dado. ¿A quién le gustaba el Scalestric? Porque me estoy acordando. Madre mía, el Nissan. Decidme que no le he dado. Decidme que no le he dado. Por un momento pensaba que he reventado el lateral. Pensaba que lo reventaba. Venga, ruedas frías. Vamos. ¿Un Ferrari? No me lo puedo creer. Gente, un Ferrari. Hace tiempo que no veía un Ferrari. Qué bonitos son los Ferraris. Y qué poco corren. Nada, es broma. Pero este corre poco. Frena poco. Y frena poco. Y también frena poco el Ferrari. Vámonos. Al lío. ¿Pero qué le pasa a la gente? Joder con las ruedas. Otra vez el Eder. Bueno, pues yo no quiero decir nada, pero si está siempre ahí, igual es el liante de turno, ¿eh? El Eder con el McLaren. Empezamos a buscar ya variables comunes. Si siempre sale adelante y acaba ahí, no sé. No. Madre mía. No me han hecho el exterior porque no han querido, ¿eh? Coche lo noto raro. El cambio de temperatura todavía no me he adaptado a él. Bueno, lía adelante. A ver qué sacamos de aquí. Ya sabéis que hoy lo peor. Si pasa algo, Gorka se lo come. Lucha al menos se va a poner interesante. Lo que pasa es que tengo bastante más ritmo. Y el McLaren ya ha pasado. Vamos a ver qué podemos hacer con el Mercedes.
El BMW atacando a muerte. Ha salido mal el Mercedes. Yo creo que va a intentar tirar el coche en la cuchara. No, sí, no, sí, no. ¿Mercedes se irá largo? No, no ha largado frenado. Me parece correcto. Ha levantado el BMW, ¿eh? Ha levantado. Así que es de agradecer. Vamos a por el Mercedes. Va de lado. ¿Habéis visto eso? No sé si será lag, pero... ¿qué ha hecho el Mercedes ahí? Ha ido de lado. Bueno, y se me ha ido. ¿Hola? ¿Le ha dado al oxionitroso o algo? No entiendo. ¿Pero qué le pasa a ese coche? Va de lado, corre mucho, luego, no, luego se va recto. Vamos. No entiendo. ¿Es el lag? Ah, sí. Tenéis razón, es el lag. Sí, va a tener lag, sí. Bueno, pues nada. Con calma. Primero hay que acercarse. Y después ya valoramos. Ojo. ¿Me llevo el warning? Creo que sí. ¿No? Vale, no ha pasado nada. ¡Uf! ¡Vamos! ¡No te vayas, cabrón! Estoy sobrevidando demasiado. BMW. Casi me lleva puesto. El BMW casi me lleva puesto. Ahí el Mercedes ha salido mal. Vamos. Esto he intentado antes con el Ferrari, pero hemos salido perdiendo y ahora pues hemos salido ganando porque han levantado ellos. Simplemente. ¡No! Mierda. Mierda. Vamos. Bien defendido. Por frenada ahí teníamos las de ganar, gente. Venga, lo hemos hecho antes y lo hemos repetido. Y ahora hay que llegar al Ferrari con el que la líe. Vamos. Se puede, gente, se puede. Os digo yo que esto lo remontamos. ¡Ay! Y aquí va a haber un buen pack, ¿eh? Aquí va a haber un buen pack porque ya os digo yo que el BMW que había detrás mío se tiene que quitar al Mercedes rápido. Tenía muy buen ritmo. Vamos. Venga, por Junior. Que se puede. Lo malo es que se está escapando, ¿eh? El primero de allí se está escapando. Eder. Bueno, es Eder con ese McLaren, es normal. Ese tío antes iba volando. Ah, pues se acaba de ir recto. No he dicho nada, gente. No sé de qué va ese piloto, pero madre mía. ¡Bueno, un cono! Había un Estrada ahí. Creo que lo ha lanzado Eder. Venga, bien esquivado. A estas horas no me lancéis Estradis a pista, ¿eh?
que ya no reacciono. 15 minutos, gente. Falta más de la mitad de carrera. Me llevo yo el off-track. Pues entonces el Junior este se ha tenido que llevar hasta el warning, yo creo. Vamos. Venga, estamos encima. Eder, cuando tiene ritmo, se va a escapar. Pero bueno, si comete un error hay que estar cerca. Lo que me da miedo es que al Ferrari se le escape el señor de delante con el Audi. Pero bueno, yo tampoco voy sobrado de ritmo, ¿eh? Tenemos más ritmo, pero ya hemos visto lo que ha pasado antes. Es muy difícil adelantar con diferencias de coche. Y un Ferrari no es un Porsche. Corre más. En recta, quiero decir. Vamos. De momento nosotros estamos marcando nuestros mejores tiempos, ¿eh? Así que se podría decir que este es nuestro sitio. No sé qué podemos luchar aquí. Ah, me voy. El Ferrari también se ha ido, pero lo ha controlado mejor. Ha perdido menos tiempo. Vamos. Venga. Al menos tenemos rebufo. Está claro que con el Aston es un coche que va más estable, me da más confianza y hace que cometa más errores, porque voy bastante más al límite, mientras que con el Porsche no apuro tanto ciertos límites porque paso más miedo. En cambio, el Aston te invita más a buscar esos límites porque va muy estable hasta que el cabrón te mete el hachazo. Volvemos a estar ahí. Mitad de carrera. La parte mala es que por desgaste yo creo que no voy a tener el mismo ritmo al final de la carrera. Como nos ha pasado antes. Creo que al final de carrera vamos a sufrir un poco. Podía intentar el lacito, pero íbamos a salir muy, muy justos. He intentado ponerle nervioso, pero ha ido por en medio de pista. Y no ha habido por dónde meternos. A ver ahora. Nos ha tocado él, pero porque ha querido, ¿eh? O sea, el sitio se lo iba a dejar al exterior. Él ha intentado cerrarse y ya está. No nos había visto, como me ha pasado a mí con él, diría. En la chicane. Es probable que a mí me haya pasado lo mismo, así que luego lo veremos repetido porque esta lucha ha sido bonita. Y obviamente lo que yo quería era intentarlo ahí o nada, porque estábamos perdiendo tiempo, se nos pegaban. ¿Por qué me dan luces? Venga, hasta luego, señor. O sea, shock. No entiendo, ¿eh? No entiendo por qué me dan luces. Querrá poner nervioso. Hay gente que le mola poner nerviosa a la peña. Vamos a por el Audi. Next. Yo creo que ese adelantamiento, otra cosa no, pero limpio ha sido. Y otra cosa no, pero espacio en esa curva, ¿eh? Uf, mide un
poquito largo ahí. Cuidado con el Ferrari, que puede volver a intentar. Ritmo no le falta. Aquí es donde nosotros podemos intentar ganar, si lo hacemos bien. Eso es, rotando un poquito en segunda y salimos bien, vamos. Hay margen y creo que nos hemos acercado al Audi. 9 minutos por delante. No será un simadicto, ¿no? ¡Ojo! Podría serlo. Ahí, me la juego un poco. Bueno. Menos de medio segundo por el Ferrari, o sea que mucho cuidado. Por rebufo no puede. Por frenada diría que tampoco. Pero no frena nada mal, el Ferrari. Pero bueno, ahora él tiene que ver que yo me estoy acercando al Audi. O sea que he hecho bien en adelantar para tirar con él e intentar llegar. Claro. Y ojalá Eder cometa algún error grave con el McLata, que ya se ha escapado, pero quién sabe. Visto lo visto, supongo que ya el solete ahí pues habrá cogido ritmo y no pasará nada, pero quién sabe. Está ya a lo lejos. Aquí la lucha por la 12ª y estamos en nuestra posición preferida. Ahora Gorka, no la líes. Hoy nos vamos con buen sabor de boca. Y a ver si ya de paso, con una bonita lucha al final. Vamos. De momento estamos yendo a buscarla. 8 minutos. Y el Ferrari no me quiere dejar en paz, ¿eh? Le mantengo a raya, especialmente en esta salida. Pero... este último parcial lo hace muy bien también. Y yo ahí me he ido un poquito por fuera. Pero bueno, he perdido un poquito de tiempo. ¡Vamos! 0,2 más rápido que el de delante. Y 0,1 sobre el de detrás. Yo he frenado muy suave, tendría que haber apurado más. ¡Ah! Tenía que hacer una corrección ahí porque suspiraba el coche. Madre mía el pack que vamos aquí. Rafa con el izquierdo. Siempre en estos coches. Ojo, alguien fuera. Creo que es un doblado. Sí, era un doblado. Venga, vamos. Yo más que esto no puedo hacer. ¡Joder! ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Me tiene que pasar a mí? ¿Me tiene que pasar a mí? O sea, me lo estoy currando para ganar la posición y me la lía. ¿Por qué? Archie, has llegado en buen momento, compañero. ¡Joder! Vaya salvadiña. ¡Vamos! Pero, ¿me vais a dejar en paz? ¿Pero me vais a dejar en paz? Bueno, señor Bucevicius, BMW de delante, siento decirte que tarde o temprano vas a trompear delante mío para intentar que me estampe, porque es una maldición. Coche que va delante mío, coche que se va a estampar. Así que lo siento de verdad, está usted totalmente maldecido ahora mismo.
si es que eso está bien dicho. Así que es cuestión de esperar, gente. Ya está, es cuestión de esperar. Se va a matar delante mío. Así que a mantenerse despiertos, ¿vale? Tomaros un café, porque faltan 5 minutos y este señor se va a matar. Este señor se va a matar. Es que no son horas para pedirme a mí estos reflejos. Que no, hombre. Qué clase de... Oh, de verdad, ¿eh? Que aquí había nivel. ¿Qué hace la gente matándose a estas alturas? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. No, no, este, ahora que he dicho las palabras mágicas, este no se mata. Y voy a acabar soñando con un BMW. Venga, va. Voy a por él, ¿eh? Cuando menos lo esperemos, se matará. Pero menos de 5 minutos tenemos. Menos de 4 en breve. Vamos, 3 vueltas. 2, probablemente. Quizá 3. Rota bonito, ¿cómo sale el BMW? Va muy bien este señor. Y es el número 15 con la chorrada. Vamos a por él. Sí, vamos muy estables con estas presiones. La verdad que va muy fino el coche. Pero son las condiciones también, ¿eh? Antes había 11 grados y ahora hay 18. Es que parece, es la misma hora, por tanto, misma iluminación, pero otra temperatura. Es lo que tiene, no penséis que son las mismas condiciones, que no lo son. No, no, ha hecho un vueltón. Vamos. Venga, al menos queríamos lucha al final. Pues va a haber lucha al final. Yo pensaba que iba a haber algún actor más involucrado, pero oye, no han querido. Han intentado fastidiarme en mi final interesante. El BMW submirando y yo sobrevirando. Ahí casi lo pierde. ¡Ah! ¡Qué pena! Si llego a salir fino ahí. Le teníamos. Qué bien frena el maldito BMW. Yo he frenado antes, ¿vale? Por si acaso. No sé su punto de frenada, pero frena muy bien. Vamos, pía tabla. Nah, cómo corre el maldito BMW, de verdad, ¿eh? Ese coche, ¿cómo va? Vamos, va a ser última vuelta, yo creo. Ahí va a andar, ¿eh? Igual hay otra vuelta, porque el líder ha tenido que pasar. Creo que va a haber otra vuelta, gente. Hola, Lies Gorka. Mierda, mierda. Vale, se me va a escapar. Lo dicho, ¿vale? Calma, gente, calma. Creo que va a haber dos vueltas. Vamos, venga, en la frenada nos acercamos. Este señor ahora está clavando las vueltas y yo tengo desgaste. Yo ahora no puedo rodar como antes con el Aston. No me pasaba con el Porsche, pero con este sí. Venga. Fino. Vamos. Yo creo que va a haber otra vuelta. Quizá no. Odio esa incertidumbre. Es lo único que odio del formato temporal. Saber si falta una o dos es importantísimo para arriesgar menos o más. Y vuela. Yo no he arriesgado porque no veía nada, pero él vuela. Queda otra más, ¿verdad? Vale. Sí, eso es. Él ahí ha salido mal.
Él ahí ha tocado. Ha tocado grava. Venga. Venga. Vamos. No hay por dónde ir. No hay por dónde ir. Es para él. ¿Termina o no termina? No, hay otra. ¡Jo! ¿Por qué pone Final Lap ahí? Odio eso, odio eso. Está muy mal. Está muy mal. Me ha mosqueado mucho igualmente el panel. Venga, focus. Vamos a disfrutarlo. Como veis, no se puede llegar a la chicane, ¿eh? No se puede llegar a la chicane. Es imposible adelantar ahí. Ya llevo varios simulacros. He salido muy bien ahí. Estoy saliendo mejor en todas. Voy a haberlo repetido, pero ya está, ya está. Bien, había que intentarlo, había que intentarlo. Había que intentarlo. Lo vemos a repetido, gente. Yo lo he intentado, yo lo he intentado. Yo creo que ha estado bien. Yo creo que eso ha sido un incidente de carrera. Es lo que hay, o sea... Me la tenía que jugar, he alargado la frenada y yo iba a ir a por la chicane. Tengo que ir a por la chicane por fuera y él no iba a ceder. Así que yo creo que ha sido incidente de carrera. Los dos nos hemos salvado, los dos no hemos perdido posición. Vamos a ver la repe, igual me cabreo, pero no creo, no creo. Juan, ¿no hay lugar en esa chicane? Mentira, mentira, lo hicimos ayer. Grande Kiva, muchas gracias. Lo hicimos ayer, Juan, con un Lamborghini. Con un Lamborghini. Yo manteniendo el exterior y él con el interior. Y hicimos el paralelo. Se puede hacer. Se puede hacer. No pasa nada. Vaya carrera, Mariscal. ¿Dónde has quedado, tío? ¿Dónde has quedado, compañero? A mí me ha ido bien dentro de lo que cabe. Ha habido toques, pero me ha ido bien. No, no me quejo, no me quejo. De hecho, ha sido la más bonita del día. Y sin ningún error torpe ni nada por el estilo. Así que me quedo desde luego con esta carrera. Y vemos la repe en breve. Vemos la repe. De hecho, vamos a verla ahora. Vamos a verla ahora. Antes de cerrar, no os preocupéis. Venga, va. A ver. Ay. Es muy difícil. Eso es, Juan. Es muy difícil, pero no imposible. Y si el de dentro frena para dejar el exterior, puedes llegar a adelantar. Pero claro, es lo que tiene, oye, es lo que tiene. ¿Qué pasa, José Lara? Bienvenido. Se me hace tarde, ¿vale? Yo voy a cerrar en breve, pero bienvenido. Muchas gracias por pasarte, José. Y vamos a ver la rep de ese último movimiento porque me ha parecido espectacular. Y si somos 140 viewers... Muchísimas gracias a todos. Yo no tengo el número a la vista, no quiero obcecarme, pero que sepáis que este mesecito queremos estar ahí con más de 100 viewers para ver si nos llevamos el partner, gente. Los chapistas tienen curro, eso es verdad, Rafa. Luces parpadeando todo el rato. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí no, ¿no? O sí, igual ha sido aquí. Mariscal, dices parpadeando antes. Puede ser, hay gente que está muy loca con los flashes, ¿eh? José, ¿qué dices? Paso a saludarte, que me he salido de la carrera del campo. ¿Cómo? Te has salido de la carrera del campeonato. No estarán ahora retransmitiendo, ¿no? Joder, pues qué pena si te has salido, José. Y mucha suerte, tío. Un saludo y muchas gracias por pasarte, compi. Y lo dicho, que os voy a... Vamos a enseñar la salida lo primero, ¿vale? Esta salida creo que no ha sido mi punto fuerte.
Vamos a verla. Madre mía, es que de verdad, las primeras curvas de Nürburgring es que son una locura. Yo he salido fatal porque he tenido que levantar justo porque iba demasiado rápido. Me ha pillado el verde y bueno, y a eso le sumáis que el Aston es el que peor aceleración tiene ahí de segunda a tercera. Y bueno, el resultado es este. Pero bueno, da igual porque como enseguida hay que frenar y la gente levanta, no pasa nada. Todos levantan menos el típico Lamborghini, ¿vale? ¿Veis? El típico Lamborghini ese que se va por fuera. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Pero no sé por qué en todas las carreras ha habido un Lamborghini que ha cambiado trazadas en la salida, a lo puto loco. Probablemente sea el mismo. Brands Hatch es lo peor. A mí me encanta, pero admito que es un circuito muy, muy cabrón, José. Muy, muy cabrón. A mí me encanta, ¿eh? Y he tenido muy, muy buenos carreras, pero también he tenido accidentes. Bueno, como veis, locurote. O sea, locurote. Aquí, paralelos por todos lados, es una verdadera salvajada lo de Nürburgring. Y yo ahí, la verdad, podía haber trazado bien, pero pensaba que el BMW de atrás estaba más cerca y me he ido por fuera solo por si me metía el morro o yo qué sé, o lo que fuera. He dicho, yo me llevo ese off-track y ya está. Ahí ha habido guerra, ha habido guerra. Han hecho un break check, el BMW de detrás mío se ha asustado. Ahí me ha hecho un break check el Nissan, por cierto, un Nissan. Ojo, O sea, mis respetos absolutos al señor que va con el Nissan, me encanta ese coche. Y, joder, igual tendría que competir con él, igual hablo con Gatuercas. Es un coche que ya no se ve mucho, yo creo que es muy difícil de llevar, fuerte quiero decir. Bueno, eso es lo que quería ver, y ahí es donde va el Nissan. Ahí es donde va Godzilla, gente, si es que luego es normal que la gente no coja Nissans, están mal dichos también. Bueno, ¿habéis visto a qué distancia he pasado? Fijaos, por favor, disfrutad. Ha sido el día de las salvadas, Esta carrera ha sido la carrera de las salvadas. O sea, ni me acordaba de esa salvada. Ni me acordaba. Ha sido una burrada. Ha sido una burrada. ¿Y sabéis por qué han sido estas las salvadas y no las masacres? Porque no había McLarens negros. Ya sabéis, amigos, la clave para sobrevivir a estas carreras es que no haya McLarens negros. Si veis McLarens negros, mal rollo. Sí, sí, estaban malditos. Pues vamos a ver qué más ha pasado por aquí. Aquí, ojo, el toque con el Ferrari. A ver. Va, efectivamente, lo que pensábamos, no había dónde ir. No había dónde ir. Yo pensaba que podía atacar piano, pero no podía. O sea, ahí no podía el atacar piano todavía, fijaros. Es lo que engaña, la trazada de esta curva, fijaros. Yo voy fuerte, yo alargo, ¿vale? Y yo ahí digo, bueno, voy a hacer en paralelo y luego me cierro. ¿Qué pasa? Que cuando yo me cierro, voy a por... Nah, sí, estoy dejando sitio, pero estoy pensando que él va al vértice. Y en realidad, si te comes el primer vértice de esta chicane, saltas por los aires. Por tanto, esto ha sido mi error del día, que es pensar que ahí iba a haber sitio y ya está. Pero sin más, o sea, la alternativa es irte recto en cuanto tocas y ya está. Así que no pasa nada, no pasa nada. Lo que he dicho, me veía venir que ahí igual sí que no había sitio y ya está. Y luego ha habido aquí una fiesta, una fiesta, no hay otra palabra, que pa'lante, pa'atrás, pa'lante, pa'atrás, ha habido un pack espectacular, paralelos muy bonitos, bueno, un poco de todo, un poco de todo. Y quiero ir a ver las salvadas porque ha habido un momento salvada que ha sido bastante, bastante espectacular. Bueno, coches por todos lados, adelantábamos al BMW, íbamos a por el Mercedes. El Mercedes cometía un error, al de un ratín, de hecho. Tardaba bastante en cometer el error, luego cogía ritmo y finalmente lo cometía. De hecho, ¿ha sido por aquí? Sí, ha sido en el mismo sitio. Lo que pasa es que aquí él ha levantado porque ha visto que yo iba muy rápido y ya estábamos en paralelo. Y ya está. O sea, ha dicho, pues yo levanto y listo. Y luego, pues casi lo pierde. Madre mía, ha entrado de lado. Ha entrado de lado. Iñaki, ¿qué te cuentas, tío? Has corrido en el cuarto split y no sé tu carrera, pero ¿no te parece que hay muchísimo respeto en low fuel? Sí, efectivamente, Iñaki. Es lo que tiene que aquí venga gente que tiene que tener el safety mayor de 80, o sea, como en las carreras de Academy, que son siempre los servers con más respeto, pero además aquí hay un sistema de rating y un sistema de reportes, o sea que está toda la combinación que tenemos en iRacing para que aquí haya el mismo resultado. Y de momento lo está viendo. O sea, yo puedo ser agresivo con gente, yo puedo tener toques, puedo defender fuerte, tenemos chapas, chapas y listo. Y si de verdad hay algún inútil, se le reporta. Y ya está, y ya está. Hay sustos y hay locos, como en iRacing, pero aquí los reportes funcionan, o sea que hay que tener más cuidadete. Y ya está, ahí adelantábamos al Mercedes. Y por cierto, Iñaki, espero que te haya ido bien. Cuarto split ahí progresando, claro que sí. Y lo dicho, que hay un montón de splits, y eso es lo que me está gustando, que la gente con no tanto nivel pueda correr con gente de su nivel. Eso es algo que nunca ha pasado en Assetto, porque nunca ha habido suficiente gente en ninguna plataforma para hacer splits, básicamente. ¡Cámara!
En la rookie no veo tanto respeto. La rookie es la rookie. Eso no ocurre ni en iRacing. La rookie es la rookie, hay que salir de ahí. En la rookie o estás adelante o no hay respeto. Es como los típicos servers abiertos. Adelante están los rápidos que se respetan. A veces ni eso, ¿vale? A veces ni eso. Y atrás está la selva. Isaac, exclamación LFM. Está puesto por aquí, en el título, abajo. Exclamación LFM, y tienes la plataforma. Y voy a hacer un vídeo muy pronto. Hoy lo ha publicado DigiProst. DigiProst ha publicado un vídeo hablando de esto. Y yo voy a publicar uno antes de que termine el mes fijo. A ver si esta semana lo puedo grabar o así. Quiero grabar un vídeo hablando de esto y explicándolos en 10 minutos. Bueno, en 10, soy un chapas, en 15 o 20. ¿Qué es, qué ofrece y cómo se entra? ¿Qué pasa, Ferma? Vamos a cerrar, ¿eh? Estamos con la RP. Bueno, lo dicho, volvíamos a estar con el Ferrari y vamos a ver qué pasa, porque no recuerdo aquí qué paralelos hemos tenido. Sé que ha habido alguno. Buah, es que con el Ferrari ha habido una lucha muy bonita, ¿eh? Con el Ferrari hemos tenido una lucha... ¡Ah! ¡Fijaos! ¡Madre! ¿Dónde voy? Pero ahí levanté. Ahí dije, no vamos a hacer la misma, ¿no? No vamos a hacer la misma. Pero le quería desconcentrar para ver si perdía la trazada, entraba pasado... O sea, no es que yo ahí querría meter el coche. Yo ahí solo quería amagar que iba a hacer lo mismo para que él dijera, este va a hacer la misma. Y cometiera el error, alargar a la trazada. Y de hecho, ha cometido algún error, pero yo estaba detrás y no había por dónde pasar. Ferma, ¿te falta SA? Pues consigue el SA. No llegas a los 80. Se llega. Qué bonito este adelantamiento. Y se ha quejado. Quiero verlo. Por eso me ha dado las luces, ¿eh? Ojo. Atentos a cómo freno. Ok. Entró un poquito pasado. O sea, un poquito pasado. Fijaros, por favor, ¿eh? Yo ahí estoy girando todo. Es como, vale, no he mordido el vértice, disculpas. Pero dejó espacio. Dejó todo el espacio. Sin más, he entrado un poco pasado. He entrado un poco pasado. O sea, no he clavado el vértice. Pero coño, es que estoy atacando. Quiero decir, lo que tengo que dejar es espacio al exterior. Y he dejado espacio. Esta curva es para que él o haga lacito, frenando mucho por fuera y frenando fuerte, cosa que no lo ha hecho, o creo que lo ha intentado, pero lo ha intentado mal y simplemente se ha cerrado tarde para intentar el lacito y ya está, que es muy probable, o alargas también la frenada en paralelo, conforme ve que yo alargo, él alarga e intenta mantenerme el paralelo por fuera porque yo le iba a dejar espacio. Pero bueno, sin más, ahí me ha dado luces y yo, pues felicidades, compañero. Ok. A veces yo también soy un poco agresivo y entro un poquito pasado, pero oye, consigo frenarlo. Es mi primerito día con el Aston. Y luego, ¿qué tenemos? Pues la fantástica lucha con el Audi, al que llegábamos. Y bueno, lo de llegar es discutible, porque justo cuando íbamos a llegar, pues ha pasado lo chupi fantástico, que es esta vuelta. Es esta, ¿verdad? Creo que es esta vuelta. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta, gente. Vamos a ver qué pasa en esta vuelta. Permitidme enseñaros la repetición de la fiesta que se ha montado aquí, porque ha habido una fiesta. Ha habido una fiesta. Y yo creo que así esta vuelta, porque en la siguiente estamos delante. Lo que no sé es dónde. Ahí había un doblado fuera. Ha sido aquí. Atentos al Audi. Ojo, ¿eh? ¡Yepay! ¡Buah! Tengo dudas de si me... Sí, me hubiera matado. Fijaros, ¿eh? Pensad. Aquí. Ahí. Pensad en esa situación. A ver si puedo... ¿Otra cámara? Vale, pensad en esta situación, gente. Ahí es donde yo tengo que decidir. O sea, yo veo que el coche se va cruzando y tengo que decidir. Y hoy he tenido suerte, él ha clavado frenos y he tenido suerte. Yo pensaba que ahí él iba a entrar a pista otra vez. Pero si os fijáis, a mí ahí ya no me da tiempo a ir a la izquierda. Da igual que siga la trazada. Uno que lo ve desde atrás, ahí levanta y hace la trazada limpia sin tocar piano. Yo ahí voy al piano. Así que aquí solo me queda ir a la derecha. Y hago un pedazo. Yo aquí voy a por el piano, pego volantazo justo en este instante. La salvadiña, ¿eh? La salvadiña del volantazo. ¡Buah! Madre mía, dos. Dos en esta carrera. Y me adelantan los dos. Y otra vez atrás. Es que ha sido una carrera muy divertida, ¿eh? Fuera coñas. Joder, para estar aquí un pack de cuatro coches un poquito descolgados, voy a decir.
ha salido una carrera muy bonita, pero claro, ha salido una carrera muy bonita porque me he salvado. Si me llego a llevar al Audi o me llego a llevar lo que va a pasar ahora mismo, pues hubiera estado muy divertida mi carrera. Señores, ¿qué creéis que pasa ahora? Pues pasa lo siguiente. Pasa lo siguiente. Lo vais a ver justo ahora. Sin comentarios. Sin comentarios. Vamos a ver cómo pasamos ese Ferrari. ¡Yepa! Y el Ferrari dando vueltas. Y nosotros, que bueno, ahí ha habido otro golpe de suerte, porque ese Ferrari, creedme, podía haber ido a cualquier lado. Según cómo hubiera clavado frenos en el asfalto o traccionado, ese Ferrari estaba ya dando vueltas, así que podía traccionar hacia atrás o hacia adelante. Golpe de suerte. Y nunca mejor dicho. O no golpe de suerte. Porque los golpes ya los hemos tenido antes. Y esto nos dejaba con una lucha final muy, muy bonita que pasa, Jandrak. Y la lucha final ha sido a últimas vueltas, en las que estábamos presionando mucho al BMW y nos estaba aguantando genial. O sea, ha sido una lucha de, pues, de ritmo, de arriesgo un poco y comete un fallo, arriesga él, comete un fallo, pero no había forma de adelantar hasta que llega la que sí sabíamos que era la última vuelta. Yo aquí ya estaba presionando porque no sabíamos si esta era la última, y he ido a tope, pero ha dado igual, no ha habido forma de meter el morro. Y la última vuelta es la que tenemos que ver repetida, porque desde aquí yo he sido muy agresivo, así que vamos a verlo repetido. Este es el inicio de la vuelta. Si lo hacíamos bien, aquí podíamos acercarnos. Yo me tiro al vértice, clavamos el piano interior, rotamos mejor que él, ahora me abro, salimos más rápido aquí, el BMW acelera muy muy bien. En tracción nos gana muchísimo, por eso daba igual que saliéramos mejor, no nos íbamos a acercar. Ahí le amago tirar el coche al interior por si él entraba un poco pasado. Sabía que aquí yo traccionaba mejor y si él cometía error podía tirar el coche, pero sin más. O sea, el BMW es súper, súper versátil. Salíamos más rápido de esta porque él había cerrado un poquito la puerta. Yo ahí le amago el interior, él va a cerrar, solamente hace un cambio de dirección. Ahí se queda en el medio, yo tengo dudas si alargar, no puedo alargar. Otra vez intento un lacito, otra vez salimos más rápido, se nota como salgo pegado. Pero da igual, porque el BMW tracciona, así que vuelvo a amagar y nada. Aquí él es más rápido que yo, porque sabíamos que traccionaba mejor el BMW en las S de Schumacher y yo encima tenía que levantar porque no veía nada. Y aquí ya hay que jugársela y me la juego. Y le hago el interior y tiro el coche al interior. Él se abre pensando que le voy a tirar el coche, pero se cierra. O sea que si yo le llego a tirar el coche, le mato, ¿vale? Ese paralelo ha sido muy arriesgado y yo he parado el coche bien, así que no ha pasado nada y ha sido, como digo, bastante agresivo. Y aquí llega el último movimiento en el que vemos lo que ha pasado. Estaba yo delante. ¡Ojo, eh! ¡Uy, cómo le salvo! ¡Qué bonito ha sido! Si no me llego a cerrar, gente. Yo pensaba que aquí le había dejado sitio, pero en realidad le he encerrado yo. Yo ahí tenía que... Claro, es que si yo ahí no me voy... Si ahí no entro por ahí... Yo no entro a la curva, fijaros. De hecho, se nota cómo en cuanto me toca yo me voy fuera de la curva. O sea que creo que yo ahí no puedo dejar más espacio, pero es verdad que él solo se podría haber metido un poquito. Que sí hay sitio, leñe, que lo hicimos ayer. Cámara, que hemos hecho un paralelo ahí, se puede. Pero tienen que reducir los dos bastante. En realidad, sí se puede. Y en realidad yo le he dejado sitio. Lo que ha pasado es que él no ha clavado el vértice. Lo mismo que me ha pasado a mí con el Ferrari, le ha pasado a este chico, ¿vale? Así que, fijaros, él ahí no clava el vértice. Él ahí tiene que estar en el piano normal, no en el... Si coges lo blanco, el... No sé cómo decirlo, el montículo, ¿vale? Si coges el churrasco, que en este caso son montículos, saltas. Pero él ahí, fijaros la distancia que hay aquí, ¿vale? Aquí a él va a dejar distancia, él va a entrar largo. Él tiene que tirarse ahí. ¿Vale? Si yo me pongo exquisito, porque yo le estoy dejando el sitio justo. Pero esto es lo típico de como en Fórmula 1, ¿vale? Esto es chapa chapa. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la frenada, fijaos cómo estamos, chicos. Esto ya no es como con el Ferrari antes, ¿vale? Que he sido yo el que se ha cerrado. Yo antes he cometido el error. Aquí no, yo aquí estaba adelante. Yo aquí venía con todo. Yo tenía que arriesgar. Y aquí yo estaba adelante. Él, según las leyes de la Fórmula 1, él tendría que haber levantado. Pero yo no aplico esa ley, ¿vale? Yo tengo que dejar espacio. Así que, fijaros, ahí empieza la frenada y estoy delante. ¿Qué pasa? Que yo le dejo el espacio justísimo al vértice y él no se quiere cerrar porque sabe que si se cierra un poco de más, salta.
Y ya está. Y ya está. O sea, me toca un poco. Toque totalmente realista. No salto por los aires. Lo controlo y no le toco. Y acabamos así. Y ya está. No, no, ni tú te atreves ni nadie, cámara. Es que ha hecho bien. El problema es que él se podía haber cerrado más. Pero no se atrevía. Pero se podía haber cerrado más. Ha quedado una distancia. O sea, hemos visto la distancia que ha quedado con el piano limpio. No con el montículo, sino con el piano. Ha quedado distancia. Él iba a subvirar ahí y no iba a meter el coche. Así que, digamos que creo que podría haberse evitado y creo que yo lo he hecho bien. Igual que con el Ferrari, sé que yo me he tirado pronto. Con este no. Con este yo he dejado más distancia, he ido por fuera, él me veía mejor porque yo estaba ya delante y he salido perdiendo aunque haya llegado por delante. Sin más, teníamos un extra de ritmo, pero me ha encantado la lucha, me ha encantado el final porque hemos llegado los dos pegados y respetando posición. Y no, ya está, o sea, listo, no, ni reporte ni nada, esto sí es un incidente de carrera. Y listo, hombre, esto en la Fórmula 1 hubiera sido, ¡oh, Dios mío! Pero ya os digo que para mí esto es paralelo y bueno, incidente y ya está. O sea, creo que de verdad se podía haber hecho ese paralelo, pero tampoco puedes siempre deducir que el del interior va a clavar el vértice interior cuando tú tienes el resto de la pista. Lo que pasa es que en esa curva hay que hacerlo así, ¿no? Así que sea como sea, dejamos esas últimas vueltas de fondo, gente, porque me ha parecido espectaculares. Voy a sacar alguna fotillo ahora cuando esté de relax y nada más. Por cierto, de hecho, vamos a hacer una cosa. Dejamos estas últimas vueltas. ¿Qué iba a hacer? Sí, enseñaros el display. Dadme un segundín y vamos a ver cómo ha quedado la cosa, ¿no? A ver si ahora se ha relajado un poquito la web y miramos cómo ha quedado la cosa. Tengo un mensaje. Ah, será de mi disculpa de antes. No os lo voy a enseñar por si la gente se pone a insultar, pero yo le he pedido disculpas y a ver lo que ha pasado. Vale, ¿dónde estamos? Cha-cha-cha-cha-chan. Aquí estamos. Bueno, pues hemos ganado 24 de Elo, lo cual no está nada mal. Y la verdad es que creo que las vueltas han sido bastante más estables. Efectivamente, hemos estado en 55, lo cual ya está bastante bien para mí. Pero es verdad que terminamos con bastante desgaste. Pero por lo demás, somos más estables y más rápidos que con el Porsche. Eso ha quedado bastante claro. Tengo dudas del McLaren ahora mismo. Me quedo con la duda del McLaren. Pero esto ha salido muy bien. Y como veis, 13 incidentes. Ojo, porque ha habido chapa y eso sí que penaliza, pero tengo 6 de SR, me quitan 0,07 por chapa, así que lo habéis visto, ¿verdad? Se puede tener chapa, tenéis más de 4 de SR, intentad llegar a 5 para tener un poquito de colchón y se puede tener un poco de chapa sin que esto sea un desastre, ¿vale? Siempre que sea chapa, lo dicho. 1720, nos quedamos con 1740 y algo, os enseño por aquí, vamos a ver. Os enseño por aquí el progreso. Somos bronce y ¿cuántas carreras llevamos? ¡24! El siguiente día, gente, llegamos a platino. El siguiente día, fijaros. El siguiente día, 25 carreras, más de 1600 de rating, llegamos a platino. Vamos ahí. Y este es nuestro progreso. La subida a 1799. Creo que 1760 nos deberíamos de estabilizar. Y terminamos hoy en 1744. La madre que te parió, Estradi. La madre que te parió, Estradi. Que estoy despidiendo. La racha buena. Yo sí que te daba una buena racha. Me cago en la leche. Strudels. Strudels, que no es el momento. Vamos al Eurotrack. No es el momento, compañero. ¿No me has visto? ¿Qué has pensado? Has dicho, uy, Gorka está con la camarita. Este está de intro. Gorkwells. La madre que te parió. Otra. Claro que sí. Vamos ahí. Otra raid, quieres decir, ¿no? Porque no voy a correr otra. Estoy en modo ASMR ya. Te he visto hablando, como siempre. Claro, no sabes si es la intro, la outro o lo que viene siendo el cuerpo, ¿no? El nudo. Porque como todo es Gorka hablando... No, otra raid. Ya. Joder, vaya nombre. Yushin Han. No te líes, tío. Otra raid. ¿Esa es una página para correr? Sí. Esto es la LFM a la que Estradi todavía no ha venido. Y voy a preparar un vídeo explicándoos todo. Hoy, DigiProst, el abuelo, acordaros, ha subido un vídeo a YouTube hablando de él. Y yo voy a subir un vídeo igualito, pero explicándolo con mis palabras de jovenzuelo. Porque ya sabéis que al final los abuelos pues tienen sus formas de expresarse y a veces pues se ponen a hablar de Mili y joder,
Así que mejor saco yo también un vídeo, ¿vale? Menudo spammer. Hombre, estás en mi canal, Strudel. No, pero fuera coñas, a ver si te vienes ya de una vez por todas, Stradi, ¿eh? Y bueno, que sepáis que lo dicho, estábamos viendo aquí nuestras estadísticas y bueno, pues ya hemos marcado tiempos con Ferrari, ahora con Aston Martin. Me falta probar el McLaren en Nürburgring, pero bueno, el SR como veis es un poquito más locura, pero me voy estabilizando también y ya está, poco más que comentar, al menos hemos terminado en positivo porque hoy ha sido un día difícil adaptándome al Aston. He tenido dos novatadas, la primera ha sido salir de boxe en la primera por un problema técnico y la segunda ha sido llevarme un drive-thru al final de la carrera porque he tenido demasiadas luchas y iba arriesgando. Así que en la última carrera hemos acabado en positivo y he esquivado tres muertes espectaculares. Así que si os las habéis perdido, no puedo volver a verlas porque tengo que dormir. Sí, técnico, efectivamente. Técnico fantástico. ¡Que sois unos niñatos! No nos faltes a los abuelos. Perdona, Madani. Perdona. A los veteranos. Experimentados. A ver la repe. No, que no tengo tiempo, gente, que está mi padre ya durmiendo y le voy a despertar porque estas cosas, creedme, esa repetición no se puede contar con calma. Ha sido muy vasto, hemos tenido tres salvadas increíbles a un milímetro y un final espectacular con un paralelo muy vasto. Así que nada más, ¿vale? ¿A quién le hacemos raid? ¿Habéis venido pidiendo otro raid? Pues hacemos otro raid. ¡A Motorsport TV! Que están en directo, claro que sí. Claro que sí. Les hacemos un raid a Motorsport TV y os dejo con competiciones. Venga, va, que me cae muy bien Esteban. Es un buen hombre y se lo ocurren. Os dejo con Motorsport TV que están retransmitiendo carrera en de Race, Real Racing, Real Race Experience, creo que son. Donde está José Lara, que se ha pasado antes a saludar además. Así que ya que se ha pasado, le hacemos raid a Motorsport. Os dejo con ellos que están en competiciones. Buenísimas noches a todos. Mañana yo no tengo directo porque estaré fuera con amigos. Y el domingo probablemente sí. Y probablemente vengamos otra vez al FM, chicos, porque os lo he dicho, este mes tenemos que ir a por los más de 80 viewers de media en cada directo. Lo estamos consiguiendo y vamos a por el partner. Así que porfa, ayudadme. No hacen falta raids, simplemente ayudadme. Estamos en esas medias con el competizione, así que vamos a darle caña y vamos a por el partner. Perdón por el spam. Muchas gracias. Buenas noches y os dejo con Motorsport TV. Muchas gracias, Stradi, por ese raidazo. Que ese apoyo se nota muchísimo. Y gracias por los follows, gente. Buenas noches. Hasta el domingo. Chao.